Buenos días a todos, bienvenidos a la sesión 11, fotografía, inteligencia y educación. Yo ya estaba deseando salir un poco de la parte técnica de la fotografía, todo lo que hemos estado aprendiendo, que construye ese cimiento, esa base sobre la que empezar a trabajar. Pero últimamente tengo la sensación de que la fotografía empieza superada esta fase. Es decir, cuando uno domina la técnica sin darse cuenta y, se da cu y no es consciente de estar exponiendo y no es consciente de estar estabilizando el equipo, lo está realizando de manera ya subjetiva, sin prestarle atención, es cuando empieza de verdad la fotografía, es cuando uno empieza a pensar qué es lo que quiere decir, cómo lo quiere decir, cómo lo va a transmitir. Y creo que esta parte es la más creativa y la más atractiva de la fotografía. De todo esto se desprende además, si uno mira los contenidos de la sección de fotografía clásica, veréis que los fotógrafos, la técnica es algo pues, que se supone que va a estar más o menos bien, pero en realidad lo que estamos mirando y lo que estamos viendo y lo que nos sorprende son los mensajes y el acabado de las fotografías, la composición, la elaboración de la imagen. Esto es lo que de verdad causa sorpresa a los fotógrafos, o por lo menos a mí me ha sucedido así. Esta foto es de la noche que vino Mario Rubio, ¿os acordáis? Pues lo secuestramos, cansado como salía de aquí. Nos lo llevamos hasta las 3 de la mañana para hacer algo de light painting y grabar un vídeo. Encontramos estas pintadas porque lo improvisamos todo. Salimos a ver qué encontrábamos, bueno, conociendo bastante el entorno, ¿no? Y aquí está Mario pintando con linterna verde la pared. Luego hay algunos toques de linterna blanca para el fondo. Y con los cátodos aquellos fue trazando estos caminos de luz. Satisfechos con la experiencia, nos decidimos a hacer la prueba sin Mario Rubio. Una gran diferencia, ¿no? Esto es lo que hemos utilizado, redundando un poco en lo que él nos enseñó y como homenaje a su sesión. Ahí veis un cacho de rodillo de pintor sin el rodillo, que es más fácil de sujetar y de mover. Y además, con el rodillo a veces se desprende y sale aquello dando vueltas, ¿no? La lana de acero ya sujeta con la cinta aislante. Algunos petardillos de estos así caseros para probar. Una linternita y dos máscaras. Este es el equipo mínimo que hemos utilizado. El primer sitio a que hemos ido son dos sesiones. El primer lugar fue Ciprés del Sabinar. Este árbol lo conocí hace unos años, tenía 400 años cuando murió y según la noticia de un periódico de San Vicente de Raspeig, murió quemado en un rito satánico. Es decir, a este árbol lo han quemado. Pusieron allí mucha hierba, lo rociaron y lo quemaron. Vamos, un atentado ecológico en toda regla. Y entonces, bueno, pues queríamos resaltar esa noticia y resaltar lo que le ha pasado a este árbol y fuimos allí a hacer light painting con la lana de acero. Hicimos varias fotos con estrellas, sin estrellas, bueno, conforme avanzó la noche. Después Emilio nos llevó a una localización muy bonita, que es este templete con un Cristo arriba, en Alcoy. Y lo mismo, cogimos al tío de la máscara y nos pusimos a hacer ahí el loco. Esto ya nos hemos dado cuenta que es peligroso. Es decir, a partir de abril, que el campo está muy seco, yo no recomendaría hacer esto a menos que esté uno en un labrado de estos, que está todo el suelo labrado, o en un sitio, no sé, pavimentado o algo así, porque se desprende mucha lana de acero encendida y, bueno, se puede provocar un incendio si el suelo está muy seco. Y luego también a la hora de almacenar la lana de acero en el coche, si va con los petardos y aquello no está bien apagado, pues puedes montar los fuegos artificiales dentro de tu propio coche. Esta es una ermita que hay entre San Vicente y Agosto. Y lo que hemos hecho aquí fue, esta es una de las 15 fotos que hicimos para probar el Star Trails. Vamos a hacer una prueba con el Star Trails, aquello de ir sumando las luces de las estrellas y a ver qué tal sale. Como ya sacamos estas conclusiones de la sesión, iluminamos la primera y la última, de forma que luego en la compilación las podemos descartar. Es decir, hemos iluminado la primera y la última de la serie de 15 con una luz bastante diferente una de otra. Entonces haremos la prueba compilando la primera y todas las demás menos la última, todas las demás y la última sin la primera y todas sin la primera y sin la última. Y elegiremos pues, la que tenga la mejor iluminación. Bueno, pues entramos ya de lleno en el tema que nos ocupa. Esta clase, digamos, es la iniciación o la aproximación al tema. Luego tenemos una masterclass del fotógrafo invitado Neil Benbee, fotógrafo escocés cuya obra admiro mucho y de hecho ha inspirado muchos de mis trabajos y me ha hecho reflexionar mucho sobre la fotografía. Y me ha llevado a escribir esto, que no sé cómo salió. Tantas cosas en la fotografía. Puede ser una herramienta, como hemos dicho, para divulgar,
para conservar, pero también es como un acompañante. Tú te vas de viaje, te llevas tu cámara y tu cámara te permite obtener recuerdos, obtener documentos útiles que luego vas a utilizar a lo mejor en presentaciones o para tu trabajo. Capta la belleza. Decimos que capta la esencia también. Cuando vemos esas fotos de fotografía clásica de una persona que ha muerto hace tiempo, que está pues con un velo, parece que ha captado la esencia de la persona, el cómo era, la ha inmortalizado en cierta medida. También nos permite recrear visiones, cosas que a lo mejor no existen, pero que tú has visto en sueños o que te transmiten algo. Son muchísimas cosas y no todas positivas, ojo. También hay quien dice desde un punto de vista crítico, y hay que escucharle, que la fotografía lo que hace es anular muchas cosas. Cuando tú ves una fotografía no puedes oler, no puedes oír. Entonces, si la fotografía va a sustituir experiencias sensoriales, es algo pernicioso. Es decir, si te conviertes en un captador de imágenes y permaneces ajeno a lo que está sucediendo, pues no es algo positivo, no es algo bueno. O sea que la fotografía tiene muchas cosas positivas, pero hay quien tiene una posición crítica con respecto a la fotografía. Y también hay que escucharle, por supuesto. Pues todas estas cosas son, digamos que anexas a la fotografía o que vienen parejas con la fotografía. Bueno, pues en este sentido, la sesión de hoy lo que viene a hablar es de cómo vamos a aplicar la inteligencia a la fotografía, de cómo vamos a crear fotos inteligentes, fotos que transmitan que la persona que está detrás de la cámara, la persona que hace la foto, hay quien cree que no, que es el equipo. No, si tienes un buen equipo te salen buenas fotos, ¿sí? No sé, si quieres te lo prestamos. El que piense así, pues se lo vamos a prestar una semana y a ver qué fotos trae. Es más complejo, es decir, es la visión de un autor, es todo tu bagaje cultural que se plasma en las imágenes. Entonces, si hay inteligencia en tu mensaje, es porque hay inteligencia en ti, en tu formación y en tu preparación y en tu forma de entender la fotografía. Luego también no olvidemos que la fotografía se puede reforzar con la música, con las letras, lo estamos viendo aquí en las presentaciones, en muchas presentaciones, para crear un momento, para crear un ambiente, una atmósfera. Si yo voy a hablaros, como veréis aquí, quiero transmitiros una sensación de soledad, de aniquilamiento, de que la tierra ha pasado algo en la tierra, pues la música y el texto me van a ayudar, me pueden acompañar. A veces, de manera positiva, es decir, van a realzar mi mensaje, pero si mi mensaje está mal plasmado, si es una idea mal plasmada, voy a crear lo que se llama narrativa visual un anticlímax. Es decir, voy a preparar al espectador para algo que no va a suceder. Va a salir chon, 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 y aquí, ¿qué va a pasar? ¿Va a salir Gladiator? No, al final sale una tortuga. Pues hombre, entonces he creado un anticlímax. No va a suceder tanto como yo esperaba que suceda. También es verdad que pues conmueve el espíritu, emociona el alma. Esto me ha pasado a mí. A veces en alguna proyección donde se ha conjugado magistralmente la música con el texto y con la imagen, ha sucedido aquello. Lo que vamos a empezar es paso a paso ver un poco entrando en este campo de la inteligencia en la fotografía y la educación en la fotografía. Esta foto se llama, o la llamo yo, la luna atrapada. Es una foto hecha en unas condiciones difíciles, durante un curso en el que todo el campo parecía que estuviera arrasado en pleno verano. Y cuando estudias composición, lo que yo enseño a los alumnos, a los asistentes, es que la fotografía está ahí potencialmente en cualquier lugar. Da igual dónde estés, aquí dentro, da igual que estés ahí fuera, da igual que estés donde estés. Ahí hay una foto para hacer. Si tú sabes ver y si tú sabes pensar y la sabes crear, la vas a conseguir. Y esta es la demostración. Nos dimos un tiempo para que cada fotógrafo, no sé si fueron 10 minutos, encontrara una foto. Y la mayoría lo hizo. Y eso que veías el paisaje decías, es casi imposible. Bueno, pues esta imagen tiene unas connotaciones que es lo que me hacen sentir o reforzar lo que quiere transmitir el título, ¿no? Una sensación de confinamiento, de privación de libertad, de aislamiento. ¿Cómo se consigue? Pues con esa partición que crea el árbol, con ese positivo negativo de ramas y cielo, pues se crean unos espacios aislados y ahí es donde se ha encajado la luna. Ese balance frío que se le ha dado de cámara refuerza, quiere reforzar esa sensación, ¿no? De misterio, de frío. Desgraciadamente hoy lo hacemos todo con prisas, no somos conscientes, pero hoy lo hacemos todo con prisas. Yo vengo también de. Vamos, cuando yo aprendí fotografía, las cosas no eran así. Uno era capaz de estar una semana metido en 1 metro cuadrado de tela esperando que viniera un pajarito en una rama. Será la juventud también, ¿no? Que uno ve el tiempo de otra manera. Hoy en día sería incapaz de estar una semana esperando a que venga un pajarito chiquitito a ponerse una rama. No soy capaz, os lo digo así. Estoy pensando en todo lo que me pierdo.
Y lo malo de la prisa es que nos hace ignorantes. Pasamos tan rápido por todos los sitios. ¿Alguien conoce el uso, por ejemplo, de 100 especies vegetales? ¿Cuáles se comen, cuáles no se comen, qué propiedades tienen, medicinales, no? Pues esto es fundamental para la supervivencia y lo ignoramos. Ignoramos muchísimas cosas. Fijaos solamente en los desplazamientos. Hoy en día con un coche recorremos en minutos lo que antes tardaba días en recorrer. De ir una población en otra, ¿qué tardamos? 20 minutos. Y antes que había que coger un burro y tirarse 2 días en el camino. Pues esto de las prisas, también lo hemos visto en la sección clásica. No llevan a nada. No, no podemos fotografiar con prisas. El fotógrafo debe empezar a aprender a ralentizarse, a ver que el mundo funciona de otra manera. Y ha habido fotógrafos que lo han hecho así, que han llegado a un sitio y se han sentado 12 horas esperando la foto. Bueno, vamos al punto de partida. Vamos al punto de partida que sería pensar muy bien las ideas. Es decir, no vamos a salir a improvisar. Olvidaos de coger la cámara y me voy a la calle a ver qué veo. Vamos a fabricar la imagen primero en nuestra cabeza. Pensar las ideas y los conceptos. ¿Qué quiero transmitir? ¿Qué quiero comunicar a la audiencia? ¿Cómo voy a reforzar mi mensaje para conseguirlo? Porque si no voy a caer en el anticlimax, como os decía. O en la ambigüedad, que es peor todavía. En la duda del espectador. ¿Qué me está queriendo decir? Eso es un fracaso absoluto. Si alguien se planta delante de tu foto y tú quieres transmitir angustia y privación de libertad y tal, y llega alguien y dice, ¡qué bonito la luna! Joder, pero si, ¿cómo qué bonito? Si yo no quiero que digas qué bonito, si yo lo que quiero es que digas, me angustia, esta foto me angustia, aunque esté la luna. Muy bien. Así que la base sería estructurar un mensaje. Coger una libreta, yo lo hago así, y estructuro un mensaje. No sé. Vamos a hablar de la escala. En fotografía social vamos a hablar de la escala y voy a sacar un caballo y una niña y voy a fotografiar el caballo que va a ser un juguete sobre un fondo blanco y lo voy a poner junto luego y para que sea creíble voy a fotografiar un helecho con el fondo blanco y ese helecho, que es una planta, pues va a cubrir a la niña y al caballo, por ejemplo. Claro, quien lee mis notas dice, a este hombre le falta un tornillo. Lo importante es que luego la imagen resultante, cuando la veas, digas, qué canalla, tío, es justo lo que ha pintado aquí y me transmite lo que quería transmitirme. Pues esta es la idea. Y luego también, como os decía, nos enriquecemos de tanto de los tipos de fotografía que vamos a conocer como de la escritura, la música. Yo escribo mucho con música, me gusta, y fotografío con música. Y esto es algo que no veo mucho hacer, pero ayuda muchísimo a inspirarse. Entonces, cuando uno ha hecho bodegón, ha hecho social, ha hecho el bagaje que tiene de las cosas que se le pasan por la cabeza es mucho mayor. Después de haber visto el light painting, después de que veamos la fotografía social, después de que veamos el desnudo, los bodegones, esto, lo otro, lo otro, lo otro, la fotografía de Neil, todo va a ser una amalgama en la cabeza y cuando lleguemos a una situación diremos, mira, aquí podemos conjugar aquello con aquello otro. Y si, no sé, va a ser mucho más fácil pensar. Especialmente dirigido esto a los guionistas, a las personas que escriben, porque un guionista o una persona que está acostumbrada a escribir, ya sea novela, ensayo o lo que sea, sabe crear historias y sabe contar historias. A veces la historia no es una foto, necesitamos tres fotos para contar una historia. Y para esto es muy bueno hacerse esos guiones, contar con palabras lo que queremos decir. Y claro, la fotografía publicitaria es la madre de todas. Os voy a enseñar algunas de las publicaciones que, bueno, de los usos que se hacen con las imágenes. Esto es de mi agencia en Inglaterra, en Bristol, Nature Picture Library. El próximo 11 de abril vamos 3 días a grabar el vídeo de 1 hora para que veáis cómo funciona una agencia de stock. Es decir, cómo vende las imágenes una agencia de stock. En este caso es una de las más prestigiosas del mundo porque está especializada y porque cuida muy bien a los fotógrafos. Actualmente no admiten ya más fotógrafos en plantilla porque está muy bien representado, tienen grandes fotógrafos. Y bueno, pues en este caso las imágenes van a servir para documentar e ilustrar una especie. Cómo es una especie, cómo vive la especie, qué come esa especie. Ahí veis que hay pues desde retrato hasta planos más abiertos, que se ve todo el aspecto del ave. Y esto es un tipo de fotografía bastante documental, al alcance de todo el mundo. No hay que pensar mucho. El ave viene donde tú querías porque su nido está cerca, su territorio está cerca. O has puesto algo de alimento para que venga. Y consigues esos retratos, que ojo, no es nada fácil hacerlo, porque la bubilla es un pájaro así, de este tamaño, para hacer un retrato tienes que estar a 3 metros y medio con un 400 y un duplicador. Y el pájaro no se está quieto, el pájaro está mirando aquí, está mirando allá, bueno, tiene su técnica. Como veis, es un folleto del World Wildlife Fund, está hecho con fines divulgativos, pero es una fotografía como muy documental. Vamos a otro tipo de revistas que lo que hacen es describir lugares. En este tipo de revistas, esta revista es alemana.
Spanien, esto ya da pistas, ¿no? Y es una doble página de un lugar, es una sección en una revista. También podríamos decir que es descriptiva, aunque buscan imágenes especiales. No es un paisaje a las 12 de la mañana. Van buscando pues luces especiales, una tormenta, un arco iris, las estrellas, fotos un poquito más trabajadas. Esta foto pues de producción es bastante compleja. Aparte de encontrar la localización y que el cielo reúna las características que tú querías, bueno, pues luego hay que iluminar una escena que es muy grande, con árboles que están metidos en el agua, a los que no puedes acceder, y tengo que iluminarles pues a 50 metros de distancia con el teleflash o con las luces largas del coche, o combinando muchas luces. Como os estaba contando, toda la fotografía es como un encaje, ¿no? Va encajando unas secciones con otras. El que sabe hacer bodegón hará excelentes macros. El que sabe hacer excelentes macros hará buen retrato. Y así vamos a ir enriqueciéndonos, ¿no? Del bodegón, ¿qué vamos a aprender? Pues sobre todo la preparación y la estructura de la imagen. Un bodegón, cuando uno prepara un bodegón, se enseña a pensar en el formato que va a componer el bodegón. Y no se le ocurre coger, pues, una mesa de 2 metros. Porque si coges una mesa de 2 metros, necesitas algo que sea 1 metro de alto para completarte el encuadre. No puedes hacer una foto de una línea de 2 metros vacía. Entre otras cosas, porque luego quién te va a publicar eso. Se va a ver o muy pequeñito o les toca hacer un desplegable de 5 hojas, que la revista no lo hace. De la fotografía editorial vamos a aprender a ilustrar conceptos. Cuando busquemos trabajo en una editorial o cuando nos pidan imágenes de una editorial, nos van a pedir conceptos. Porque la editorial lo que hace es libros de texto, libros de educación, diccionarios, enciclopedias, todo tipo de publicaciones. Entonces tu foto va a tener que ilustrar un concepto. La marea, el viento, la fe. A veces a mí me ha llamado de una editorial, Santillana por ejemplo, Anaya, Susaeta, una editorial y te dice, ¿tienes alguna foto de la fe? ¿La fe, que esto es una población? No, no, la fe espiritual. Me cachis. Y empiezas a pensar, ¿cómo fotografío yo la fe? No es algo verde que pueda meter en una bolsa y decir, aquí la tengo. Pues tiene que ser algo simbólico. Tiene que ser pues una persona rezando con una cruz detrás desenfocada. Esto te empieza a llevar a pensar. En mi caso fue así, es decir, el macro y el bodegón me llevó a la estructura de la imagen, la fotografía editorial por encargo me llevó a los conceptos, después la fotografía más o menos arquitectónica, no como la entiendo hoy, pero bueno, la arquitectura, cuando me encargaban edificios y me encargaban plantas. De ahí aprendí la estética, darle el tratamiento estético a las imágenes, ver donde es difícil ver, sacar simetrías donde no son evidentes. Y finalmente, cuando hice trabajos de publicidad, ahí me di cuenta de la importancia del mensaje. El mensaje, es decir, qué vamos a comunicar y que llegue al espectador eso. La que menos me gusta es la publicitaria, pero es la que más relacionada está con este tipo de fotografía. Digo que es la que menos me gusta porque va mucho sobre el manejo de la percepción del espectador. Ellos tienen estadísticas de qué es lo que tú quieres ver, de cómo llegar a ti, para que compres un perfume, una crema de manos, cualquier cosa que quieran vender. Y entonces le dan el tratamiento adecuado a la imagen junto con el texto y el diseño para que acabes comprándolo. Bueno, hay ejemplos de procesos como germinación de una semilla, la metamorfosis de un insecto. Estos son clásicos que piden las editoriales y que hay que ilustrar. Aquí hay una revista muy curiosa que es Cómo acaban las colas de los animales. Aquí, bueno, también publicaba. Aquí hay dos fotos mías que yo vea: la del escorpión y la del camaleón. Pues son fotos que ilustran, fotos que simplemente ilustran. Al lado veis los libros de texto de mi hija, que ella estudia con mis imágenes. De mi trabajo de Anaya han salido en Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Comunidad de Cataluña. Pues todos esos trabajos que está haciendo durante 8 o 9 años ilustran los libros de texto actuales y los niños están aprendiendo con mis imágenes. Y ahí aprendí que la foto simple es la foto que funciona. O un niño no puede ver de golpe en una foto, pues qué voy a deciros yo, una ardilla, una seta, un vegetal y un árbol, porque se va a confundir, porque cuando vea todo eso junto no sabe a qué te estás refiriendo. Entonces, esa simplificación de fondos desenfocados, de sujetos muy evidentes, de fotografía incluso con los fondos blancos detrás, lo que hace es que el niño perciba enseguida de qué estás hablando. No hace falta ni que lea el texto, ya está viendo que vas a hablarle de una seta, porque la seta ocupa un gran protagonismo. Luego, además, viendo el tipo de libros que me enviaban ellos a la hora de cumplir yo el encargo, me daba cuenta que cuando sale una ilustración es porque no hay foto que ilustre eso. Ellos prefieren las fotos. Lleva mucho menos trabajo que un señor que tenga que pintar en 2 días una ilustración. Entonces,
aprendiendo de esas fotos, de esos dibujos, uno se plantea cómo puede hacer las fotos. Y esto fue muy exitoso, es decir, acabamos vendiendo muchísimas imágenes de archivo realizadas sin pedido, solamente viendo, mira, de estas 40 cosas no tienen foto, vamos a hacerlas. Y después las envías y pum, te las compran. La inteligencia se puede aplicar al mercado y funciona. Estas son algunas de las revistas donde he estado publicando a lo largo de este tiempo: El País Semanal, o Visión Salvaje, o Foto Naturaleza, o Superfoto Práctica, Natura. Bueno, y luego en revistas extranjeras: Birdwatching Magazine, BBC Wildlife, Forum Photography alemana, o Luonto Cuba finlandesa. Son algunas de ellas. Y de verdad que, bueno, aquellos que no estéis en el mercado profesional no sabéis exactamente cómo está, pero lo podéis imaginar. Es decir, hay miles y miles y miles de fotógrafos esperando en la puerta de cada una de estas revistas a que alguien diga: necesito, ¿qué necesitas? Un urogallo, tengo 100, yo 1000, yo 2000, yo 8000. Entonces, o diferencias tu fotografía muy claramente de los demás, o tu fotografía, cuando se vaya a ver con otras 1000 imágenes, no va a tener ninguna oportunidad. Esta es la primera gran prueba del fotógrafo. Cuando vas con toda tu ilusión a una agencia, ven tu material y de las 10.000 imágenes que lleva, han apartado 6. Y dices, ¿cómo puede ser con lo que cuesta hacer estas fotos? Es que tenemos todo lo demás. Ya tenemos leones aquí, ya tenemos de todo. ¿Qué trae usted nuevo? Como no hayas pensado antes qué necesitan, como no hayas pensado que tu imagen debe ser la más impactante que haya ahí en el lote, no te vas a comer un torrao. Y tener en cuenta que estas agencias, por lo menos cuando yo estaba en activo, pedían 1000 fotos cada mes. 1000 fotos cada mes que se quedaran. Entonces había que ir eso, mirando qué no tienen y haciendo muy bien todo aquello que no tengan. Era la única estrategia viable. Estos son algunos de los libros que he publicado aquí en Alicante: Los usos tradicionales de las plantas, Andando por la provincia, que son senderos de la Diputación, Árboles monumentales, El mundo rural. Son colecciones de libros, pues unos 14 o 15 libros llevo publicados así de este estilo. También bueno, para Naya, de Parques Naturales, con Araújo y con otros autores. Entonces, en estos mensajes, en este tipo de fotografía, en general, no solo en la fotografía, sino en el planteamiento y en el proyecto, tenemos que ver un poco un tratamiento de humor. Yo para esto soy malísimo, pero vendrá Tino Soriano a hablarnos del tratamiento de humor. Esa visión fresca sobre la vida, las comparaciones visuales, que te ríes. Bueno, pues esto hay que fomentarlo en los autores. El cinismo en los mensajes, el cinismo. Sí, usted me dice, mire, usted me está diciendo que las radiaciones ahí al lado de la planta son seguras, ¿no? A 20 kilómetros. Mire, no me creo nada. Es que no me creo nada. Si Chernóbil dio 3 veces la vuelta al planeta, la radiación, ¿qué no estará pasando allí? No me lo creo. O sea, esa postura crítica ante la información es muy beneficiosa para un autor de fotografías. Entonces, el cinismo, el gag, buscar las similitudes, los mensajes sorprendentes, las segundas lecturas, esto es la inteligencia en fotografía. Y el tratamiento crítico, no creerse todo lo que uno le dicen y además darle completamente la vuelta a lo que te están diciendo. Si te están diciendo que es seguro, seguramente porque sea todo lo contrario. Si te están diciendo que esto va muy bien para esto, seguramente sea todo lo contrario. Esa posición de desconfianza o reivindicativa hace un autor inteligente, hace un autor que compruebe, que vaya afinando y que vaya viendo realmente. Bueno, lo vais a ver a lo largo de la proyección. Y por último, el tratamiento comercial de las imágenes. No sé si conocéis algo de marketing, pero el marketing se basa en el efecto de reiterada exposición. Tú la primera vez que vas a algún Guggenheim puede no gustarte, o eso pasó con la Torre Eiffel, se rechazó. Pero a base de estar ahí y de verla todos los días, acaba formando parte del paisaje, acaba siendo aceptada y acaba siendo un hito, un icono. Esto se llama efecto de reiterada exposición. Y esto es de lo que va la publicidad. Te lo ponen muchas veces, lo ves muchas veces, te expones muchas veces a ese mensaje y un día te encuentras el producto y lo has comprado. Pero está el anticlímax, es decir, si la publicidad está mal hecha, la tercera vez, otra vez el anuncio este del coche aquel, si no me gusta, si es que no me gusta, si es que además el anuncio no me gusta. O sea que es fundamental que la publicidad esté bien hecha, las ideas estén bien plasmadas. Otro ejemplo de imágenes que funcionan, que son aquellas imágenes que describen muy bien un tipo de ambiente, un tipo de hábitat. Pues la alta montaña, la meseta, los cultivos, el sabinar, el pinar, un olivar además que se ve que la tierra está roturada para que no haya ningún tipo de confusión, que sea labrado, que se ve que es claramente un cultivo. Pues esto hace que sean muy atractivas para las editoriales, este tipo de fotografías que ya has concebido, has pensado, has ido al bosque en otoño, cuando están saliendo los brotes de las hayas y todo se ve con más color.
He hecho un recorte de unos de los créditos de los libros de texto para que veáis la cantidad de agencias y la cantidad de autores que participan, para que os hagáis una idea de cómo está el sector de la publicación y ahí o piensas o estás fuera. AG Photostock, Agencia F, AISA, que es una agencia, Archivo de Anaya con varios autores. Bueno, yo estoy más o menos a mitad, Ruiz JB. 6x6 Producción Fotográfica, Fototeca, bueno, Corbis, Cordon Press, Getty Images, NASA, Prisma, Stock Photos. Pues con todos estos estáis compitiendo con la NASA, con Getty, que es una de las mayores agencias que existen. Como no sepas diferenciar tus imágenes, van a ir al saco de nunca se publicarán. Vamos a ir viendo ejemplos de todo lo que estamos viendo. Vamos a hacer un ejemplo de símil. El concepto que vamos a buscar. Todo esto son trabajos que muchas veces me autoimpongo. Cuando no tengo nada que hacer, que es muy pocas veces, pero sucede, me impongo un trabajo. Vamos a trabajar un concepto que es la privación de libertad. Un mensaje importante. Cuando uno está cautivo, prisionero, pues le pasan muchas cosas por la cabeza ha perdido su libertad. Es algo importante, es un mensaje fuerte. ¿A través de qué? Pues las jaulas me sirven, los cristales, las peceras, las rejas. Todo esto me sirve. ¿Y qué voy a buscar? Pues preferiblemente animales que asocio con la libertad, animales que vuelan, las mariposas, las aves. Pero a través de ellas puedo llegar también al ser humano, puedo llegar a las personas. Realmente esta persona no está atrapada en ningún sitio. Pero como he creado ya un ambiente, una atmósfera, una sensación con las primeras imágenes, acabo viendo privación de libertad y vinculada al ser humano. Y a través de esa colección de imágenes, que pueden formar parte de una exposición o de un portfolio, podemos ir a mensajes mucho más complejos. Por ejemplo, el individuo que vive en una ciudad a disgusto, que trabaja muchas horas al día, que tiene niños que atender, que no los ve porque llega tarde a casa y ya están durmiendo y día tras día. Un poco el ser prisionero de una ciudad, el ser prisionero de un sistema que te hace pues que tengas un estilo de vida que a lo mejor no es el que tú querías. A lo mejor tú querías ser granjero, como idea, ¿no? Vamos a hacer otro trabajo. Este trabajo lo he realizado hace muy poquito, muy poquito. Además, lo he realizado expresamente para esta ponencia. Vamos a plantearnos una posición crítica sobre la comida, sobre lo que comemos. Fijaos que la cosa es muy dura. Yo me he dado cuenta de lo dura que es la cosa cuando vi la película The Road, La carretera, de Viggo Mortensen. Hay una escena que se meten el padre con el hijo en una casa y oyen un ruido en el sótano y lo abren y han guardado ahí personas para comérselas. Y están todos flacos, bueno, es una imagen fortísima. Pero es lo que estamos haciendo con los animales a diario sin pensarlo. Nos hemos alejado de la muerte, de la sangre, de las vísceras. Tú llegas allí y aquello está para meterlo, freírlo y te lo comes. ¿Cómo ha vivido ese animal? Nadie se lo pregunta ya. ¿Cómo ha vivido? Pues en una jaula sin poder moverse. Y lo que no es sano para él no va a ser sano para ti, porque luego te lo vas a comer. Toda su grasita, todos sus estrés, sus toxinas, lo que sea, te lo vas a comer. Entonces sí, los alimentos son esenciales, pero ni se crían en condiciones adecuadas, ni son tampoco económicos. Vamos, no sé, yo fui a comprar 1 kilo de plátano y son 2 euros. Antes, si esto lo viéramos en peseta, nos daría un infarto. Luego, además, se utilizan productos químicos para que sean más productivos, para que tenga una presencia estupenda. En el caso, por ejemplo, de las verduras, se irrigan con un producto que garantiza que aguantan cortadas mucho más tiempo. Es decir, la cortas y va a aguantar una semana más que si la cortas sin el producto y se estropea los 2 días. Claro, todo esto te lo estás comiendo tú. Bueno, pues con todos estos tópicos en mi cabeza, vamos a ver qué imágenes podemos crear con respecto a la comida desde un punto de vista crítico, cínico y creando imágenes sorprendentes. Esto me lo encontré en la calle, muy cerca de aquí, pero me hizo gracia, ¿no? Los gordos. Bueno, apetitoso, ¿no? ¿Qué estamos hablando? Pues eso, de crear imágenes que alcancen al espectador. Es posible que esta imagen tarde mucho tiempo en irse de tu cabeza. Es posible, porque no te la esperabas. No te esperabas una rata en un plato. ¿Cuántas ratas en platos has visto? ¿Habéis visto muchas fotos de ratas en platos? Si alguien ha visto una, que levante la mano. Todavía no, ¿verdad? Son fotos muy provocativas, muy provocadoras, son fotos muy transgresoras. Pero claro, tampoco me voy a hacer fotos normales, no voy a fotografiar, no sé, un pollo frito en un plato. Eso no sorprendería al espectador. Bueno, ya estamos en situación, vamos a hacer varias variantes de esta postura crítica con respecto a la comida, ¿no? Tened en cuenta que para hacer fotos normales, yo ya no tengo, no sé, yo ya ni me lo planteo, para hacer algo que ya está hecho. Ya habéis visto que los clásicos hacían fotos nocturnas, hacían fotos brutales, no sé, vamos a transgredir.
La comida basura, el concepto de comida basura, alimentos que no cumplen las expectativas energéticas de una persona, o vitamínicas, o bueno, pues este tipo de comida basura es una buena forma de representarlo. Bueno, pues para haceros pensar, vamos a ver más imágenes de este tipo. ¿Nos alimentamos o nos alimentan? ¿Somos lo que comemos? Si tuviéramos que matar lo que comemos, ¿lo haríamos? ¿Alguien se ve matando un conejo en la mano, matándolo para freírlo y no sé, quitándole las vísceras y... Poca gente, ¿eh? Habría más vegetarianos. Yo garantizo que habría más vegetarianos de los que hay hoy en día. Y luego también la hipocresía con respecto a los niños. Esto lo he visto mucho. Queremos despertarle un cariño hacia los animales y lo hacemos con aquellos animales que encima nos comemos. Oh, mira el conejito. ¡Ay, qué bonito es! Se parece a Bugs Bunny. Sí, pues nos lo vamos a cenar. ¡Hostias! ¿Pero y esto? Esto es así. Además, yo lo recuerdo de niño y seguro que vosotros tenéis alguna vivencia parecida, ¿no? De querer un animal y el animal se lo van a comer. El pollito, el conejito, el patito, todo eso se come. Y se come además en unas condiciones que, digamos que son poco dignas. Entonces, ese amor entre hombre y animal, ese vínculo fuerte que hay entre hombre y animal, o entre, bueno, entre hombre, entre ser humano y animal, entre mujer y animal, y entre hombre y animal, llega un momento en que se rompe. Lo rompen. ¿Tú qué vas a comer? Tú te tienes que comer el pollo ese. No puedes amar al pollo, te lo tienes que comer. Es muy fuerte esto. Es decir, para mí, para mi forma de pensar, es fuerte. Es algo Benito, fuerte. Benito, Sí. una pregunta en internet. Alejandro García Canelo pregunta que qué opinas de las agencias de microstock. De microstock. Las agencias que hay por internet que Sí. venden fotos muy Fotos a bajo muy precio. bajo precio. ¿Qué pienso? Pues que existen. Existen y están ahí y van a seguir habiendo y cada vez más. Entonces, no creo que sea una salida para un autor. No me parece una salida para un autor. Yo creo más en las agencias que cuidan a los autores, que en su web te suben un portfolio tuyo, con tu currículum, con un espacio para ti. Prefiero que me cueste más entrar en una agencia y que me trate mejor. Esa es mi, ha sido mi estrategia siempre. O sea, cuanto más difícil entrar en la agencia es mejor. Te costará más entrar, pero cuando entres te van a atender mejor, vas a tener menos competitividad, no van a admitir a cualquiera por cualquier motivo y creo más en ello. Y estas agencias han surgido precisamente por ese interés que tiene todo el mundo en que sus imágenes sean útiles. Y eso es un derecho legítimo. Si tú estás haciendo fotos y estás poniendo toda la ilusión y todo tu dinero y todo tu tiempo extra en ello, y luego quieres ver un resultado. Pero ya os digo que para mí no es la solución. Es decir, es mejor ir completando archivos, portfolios, entrar a una agencia pequeña pero decente y luego ir subiendo. Una vez que estás en una agencia, pasar a otra es muy fácil. No, mire, yo estoy ya en tal agencia desde hace 2 años. Ya te escuchan de otra manera. Y si tus imágenes de verdad son distintas, si no son como la de todos, si no tienes el acueducto de Segovia, no lo tiene todo el mundo, sino que lo has hecho, que voy a decirte yo, pues pintándolo de noche de colorines, algo que no esté hecho, entonces sí que tendrás un hueco y te atenderán como autor. Entonces es la originalidad y el creer en ti como autor el que te va a marcar esa diferencia. Pero no me parece una salida para los autores. Que tu foto se venda por 1 euro y muchas veces con todos los derechos y te compras un DVD que vienen 12.000 imágenes ahí por 15 euros el DVD, todo eso para un autor no es una salida. Es mi opinión. Bueno, vamos a ser más positivos con respecto a la comida. Y vamos a utilizar la comida para pintar y para componer y para, bueno, para hacer cosas bonitas. Esta patata me la eligió Carmen. Me dijo, papá, hay una patata que se parece a un corazón. Y la estuve guardando pues como 4 meses, hasta que empezó a germinar y entonces le pusimos las hojitas y incluimos ese dedo en la foto. Bueno, poniendo la última hojita en la patata. Bueno, de nuevo volvemos a las andadas. Yo buscaba a Bugs Bunny. Bueno, pues Bugs Bunny está agotado. Fui al Toys R Us, fui a... No, no encontré Bugs Bunny. Bugs Bunny no está ahora mismo disponible, pero lo haré. Bueno, ya os digo, son fotos provocadoras para haceros pensar, nada más. Son ejercicios. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Para mí, la diferencia la marca la fuerza de la palabra y del diseño. O sea, cuando una imagen es presentada con un diseño adecuado y con una frase de estas de Catapom, eso marca la diferencia. Es doble intencionalidad y doble inteligencia en el mensaje. Marca la diferencia cuando el autor es capaz de hacer un conjunto de imágenes alrededor de una temática. Si consigues 10, 12, 15 variantes de las imágenes que no sean forzadas, que no sean muy parecidas, que aporten algo nuevo una detrás de otra, marca la diferencia. Tener un pequeño presupuesto para cada producción, que eso nunca lo hemos pensado. A mí encima me va a costar hacer la foto.
Pues sí, tendrás que ir y comprar la patata, y tendrás que ir y comprar el peluche, y tendrás que ir y gastarte algo de dinero, aunque sea poquito, aunque sean 8 euros. Pero cuando destinas un dinero a una producción, se marca la diferencia. ¿Quieres amortizarlo? Lo piensas más. Controlar muy bien las circunstancias y el mensaje. Cuando llega el momento de plasmar el mensaje, no te vale cualquier sitio, no te vale la mesa, no te vale el suelo. Estás buscando un fondo, estás buscando un plato, un tenedor. Hice las fotos de estos peluches sin tenedor. Ya no es lo mismo, parece que se hayan caído de un avión o que hayan tenido un accidente, los ha atropellado un coche, pero un tenedor no, un tenedor es que te lo vas a comer. Y luego lo que hemos hablado antes de narrativa visual, tener un guión, tener un dibujo, tener el qué va a suceder. Propuesta arriesgada, bastante arriesgada, de una idea, ¿no? Una idea que es ese mundo sin niños. Hemos perdido a los niños. Ha habido algo que ha hecho desaparecer a los niños. Los niños que representan el futuro, la inocencia, nuestros mayores esfuerzos, han desaparecido. Pues esa serie de fotos surgen con esa idea. Surgen con una música que la oyes y te sugiere eso, que no es esta, pero bueno, esta es Creative Commons, la otra no lo era. Y de esa música surge la idea. Un día haciendo paisajes de costa, descubres el primer columpio vacío donde ha llegado la marea y están las algas allí y se ha metido el agua. Dices, pero esto qué inhóspito es, ¿no? La playa es la de Arenales del Sol. Entonces vas a Arenales del Sol y te encuentras que el agua llega hasta la carretera y está todo lleno de algas. Y primero que percibes esto del cambio climático bastante de cerca, porque yo nunca he visto el agua tan adentro. Y por otro lado, claro, los columpios nunca los he visto así. Siempre están, pues, con ellos jugando y con lo que esperas de un columpio, ¿no? Bueno, vamos a ver un bloque de imágenes con frases. También, no sé, aquí pues ya pisa uno en vacío, ¿no? Voy a proponeros para una imagen una frase. Y a ver si os hace pensar o, no sé, os provoca algo o no, no lo sé. No sé si lo habremos conseguido. ¿Veis? Esta es una de esas imágenes que la concibes y lo preparas todo junto. Esto es un montaje fotográfico, es decir, no es una fotografía, es un montaje o es un collage. El helecho viene de una parte, el caballo es un juguetito, fotografiado muy bien para que no parezca un juguetito, para que parezca un caballo. Y la niña está fotografiada, mi hija Inés, está fotografiada sobre un fondo blanco. Y luego los fondos blancos lo que te permiten es jugar muy bien con las imágenes, con las escalas. Puedes hacer la niña tan grande como el caballo que parezca un insecto. Puedes jugar con la escala muy bien y puedes combinarlas muy fácilmente sin necesidad de conocer mucho de Photoshop. Entonces, el trabajo sobre fondos blancos viene precisamente de la fotografía editorial. Cuando quieres enseñar un helecho, si lo fotografías con un fondo blanco, el niño no va a tener ningún tipo de confusión. Es un mensaje tan directo, tan claro. Pues de ahí viene un poco esto. Qué bueno, ¿no? Vamos a tener radioactividad y entonces los peces van a ser más grandes. Lo que pasa es que a lo mejor no son como eran antes, ¿verdad? Tienen dos cabezas. Las nuevas técnicas de tráfico para recaudar multas. Una nueva campaña en las ciudades.
la señal SETO. Claro, si no la ves, tú dejas el coche allí y te lo multan, ¿no? Bueno, pues no sé, este tipo de cosas yo no las he sabido ver en mi vida, las he visto yo. Hacer una foto en una señal en una ciudad, la ciudad es para pasar rápido y meterse en el campo para hacer fotos. Pues me ayudan a pensar, ¿no? Y luego este tipo de mensajes ha sido en muchos casos Neil Bembry el inductor, por eso está hoy aquí para dar la presentación de la masterclass. Porque esto de poner una frase contundente con una imagen, yo le he hecho mala cosa hecha para no chafar, porque claro, si le copio sus ideas, esto es terrible, ¿no? Él construye incluso las señales. Yo no, yo pongo un texto arriba, pero ya veréis que él lo elabora mucho más. Precaución, pureza del aire por encima de lo permitido. Es para hacernos pensar eso, que estamos respirando las ciudades. Con todo esto, que el problema que está habiendo en Madrid, imaginaos que esta señal la ponéis en Madrid, en una valla publicitaria. Allí que están teniendo problemas con la pureza del aire, o en Barcelona, dirán, pero ¿qué me está diciendo este hombre? Pureza del aire por encima de lo permitido. O sea, ya no solo me permiten la contaminación, no tiene un límite, ¿no? No, la pureza también va a tener un límite. Peligro. Floración repentina. Zona de polen controlado. Atención, sonido no procedente de motores. Es un poco ese contrasentido de vivir en la ciudad, ¿no? El silencio puede causar trastornos emocionales. ¿Qué se pretende con todos estos mensajes? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Saber qué estamos perdiendo. O sea, si nos avisan de que ahí, en esos lugares tan puros, tan idílicos, hay un peligro, y encima el peligro es, bueno, entra usted en este área bajo su propio riesgo. Vamos a ver otra secuencia basada en el turismo. El turismo, bueno, es una fuente de dinero, sí. ¿Para quién? ¿Alguien vive aquí del turismo? Me parece que son las grandes compañías, las grandes multinacionales las que viven del turismo, las que construyen hoteles y las que se llevan los beneficios. En realidad, a ti lo que te dejan es carestía de agua, si hay un turismo masivo, como sucede en Benidorm, como sucede en algunos puntos. Lo que pasa es que la población sufre eso. Exceso de polución. Las depuradoras en verano se van todas al traste, no pueden soportar esa carga de caudal y lo que hacen es que lo desvían directamente a los emisarios al mar sin depurar. ¿Qué hacen? Pues los hoteles en los mejores sitios, ¿no? Con las mejores vistas. Destruyen el paisaje. Pues todo esto, de todo esto viene el SOS Paisajes de Mar y ha sido un poco la base de esta campaña que vamos a hacer. Vamos, digamos, ahora a construir una pequeña campaña antiturismo. Vamos a ver el lado crítico del turismo, no el lado que te venden de qué bien, porque como viene el turismo aquí, pues mira, nos vamos a forrar todos. La ley de costas garantiza la conservación del litoral. Bueno, pues ahí no hay ni 25 metros entre la orilla y las casas. De hecho, la playa se ha ido. En la parte derecha de la foto, la playa se la ha comido el mar, se la ha llevado el mar. Han tenido que hacer un dique de piedras, que lo pagamos todos, para que haya una esquinita, un triangulito ahí, con un poquito más de arena. ¿Por qué? Porque han construido en el bordecito del mar 2 kilómetros de casas. Y ahí, cuando viene un temporal y se lleva la arena, la rambla ya no trae depósito, ya no hay sedimentos. La playa se va, se pierde. Puede tardar 2 años, 5 años, 10 años. El 80% de las playas urbanas de España son artificiales. Tiene que venir un camión con arena, de un río, de una rambla, porque del mar ya está prohibido extraerla por costes y por impacto. Y entonces te tira allí una arena de una rambla y te vas allí al polvo ese y te vas allí y te bañas. No os digo la cifra de agua que se vierte sin depurar al mar, porque por supuesto toda esta casita. ¿Veis alguna depuradora cerca? No. ¿Y qué hacen con el agüita? Pues la tiran todo lo del váter al mar. Esto es una postura crítica. Ahí hay una casa que está a 8 metros del mar. Los parajes más bellos están a salvo con la ley de costas. Sí. Pues esto es un paraje bello y hay 3 hotelazos ahí, en Islas Canarias. Todo esto es una campaña antiturismo. Vale, usted dirá que es muy bueno, pero esto es una barbaridad. Esto lo tenemos a 8 kilómetros de aquí. Esto es la Bufeta. Yo cuando vi la imagen digo, pues esto parece, no sé, que me digan que es, yo qué sé, Brasil o no sé, otro sitio. Pues no. Es al contrario.
Nuestras playas ya no se regeneran de forma natural, son artificiales. Venga a disfrutar con su familia de nuestras playas naturales y tranquilas. Las 12 de la mañana en verano en una playa de Santa Pola. Las máquinas trabajando, ¿veis los bañistas? ¿Veis la gente en las sombrillas detrás? Los coches aparcados y de repente llegan dos palas, hay una roja detrás y una amarilla delante, y un camión y cinco policías y te dicen, quédense un ratito ahí debajo de las sombrillas y eso, que ahora durante una hora y cuarto vamos a retirar toda la posidonia que hay de la orilla. Y entonces piensas, no hay otra hora al día más que las 12 de la mañana con todo esto lleno de personas, de turistas. ¿Qué va a pensar un turista alemán que está ahí sentado en la playa y le entra una excavadora de 10 toneladas ahí a remover la arena? Claro, cuando se van, aquello es un desastre. Aquello está todo removido, el agua parece un pantano, aquello todo lleno de fango. En fin, está todo el sedimento removido. Ahí no te dan ganas de bañarte, lo coges y te vas. Ven a conocer nuestra fauna y nuestra flora, como lo que queda de ella. Playas a salvo de temporales con instalaciones de depuración modernas. Pues sí, eso es lo que quisiéramos, pero no existe. Se vierte al mar directamente. Te estás bañando en aguas residuales. Esa es la verdad. Y si un ayuntamiento quiere recuperar su playa y hacerla natural, y quiere demoler un acceso de hormigón, y quiere quitar una caseta que hay allí fea, y quiere quitar esto y lo otro, no le dejan porque entonces pierde las banderas azules. Las banderas azules no garantizan la salud de la playa y que esté en condiciones ambientales buenas. Garantizan servicios. Entonces, si tienes un lavapiés, si tienes una casetita y tienes ahí no sé qué, y la duchita y no sé cuántos, bueno, pues tienes una bandera azul. Es todo lo contrario a la playa natural. Esto es lo que hace esa postura crítica al fotógrafo de que bueno, sí, todo es perfecto y todo va muy bien, ¿verdad? Y los animales se mueren solos y nos los comemos ya muertos porque han fallecido de muerte natural. No, oiga, no, aquí están pasando cosas, ¿no? Turismo todo el año. Vamos a ver la realidad de nuestras playas paradisíacas. ¿Qué sucede en invierno con nuestras playas, o en otoño, o en primavera, cuando hay un temporal? No se puede venir. No puedes ir, no puedes traer a nadie de ningún país a ver esto. O sí puedes. ¿Alguien se va a querer meter ahí? Pues esta foto está hecha hace una semana. En la mayor playa que tenemos alrededor, que es Arenales del Sol. Bueno, aquí tenemos un resumencito de lo bueno. Y especialmente la foto más grande. Había una roca ahí en el mar que cuando sube la marea se queda ahí perfecta para hacer una foto, un monolito en el mar. Y a alguien se le ocurrió la idea de anexionarla al paseo. Vamos a coger hormigón y la pegamos al paseo y la incorporamos. Ya veis que han hecho ahí una plataforma y ya se llega la roca andando. Y le vamos a poner un telescopio para ver la distancia. Esta señal, por supuesto, no existe. Le hemos añadido la frase de arriba. Todo lo demás es así. El Mediterráneo en tu sala de estar. ¿Pero qué me está vendiendo usted, oiga? Si no puede usted construir tan delante. Un gran beneficio para el medio ambiente. El tren permitirá evitar la emisión de gases perjudiciales. Sí, oiga, pero el impacto paisajístico es bestial. Son verdades a medias, muchas veces. Fijaos en qué impacto va a tener esto. Vamos a hacer una prueba con una nube, una simple nube, de hacer una inversión tonal. ¿La veis qué simple es? Veis que es una nube, ¿verdad? Si le damos la vuelta, si le giramos la foto entera, hacemos una inversión de tonos. Es decir, el tono que está oscuro abajo va a estar oscuro arriba. ¿Veis que sorprende bastante? Parece el mar, en efecto. Da una sensación completamente distinta. ¿Por qué? Porque esperamos que los objetos tengan su sombra abajo, el cambio tonal abajo. En cuanto el cambio tonal está arriba, cuando iluminamos desde abajo, pues es como si diéramos la vuelta a la foto entera. Bueno, no quiero ocupar hoy mucho tiempo porque prefiero disfrutar de Neil Bembry, que además, como habla en inglés, como es angloparlante, va a necesitar traducción. Entonces, bueno, pues ese tiempo extra de traducir que le quita la mitad de tiempo a él, prefiero que lo tengamos de su presentación. Bueno, emprendemos la sesión con Neil Bembry, con la masterclass de Neil Bembry. Bueno, que es un lujo tenerle aquí
es un ponente a nivel internacional que lo he ido encontrando en distintos países, formando autores, formando nuevas visiones, transmitiendo mensajes que hasta ahora, por lo menos aquí en España, yo en lo que conozco de fotografía de naturaleza, no existían. Nadie se había planteado hacer ese tipo de imágenes y ese tipo de recursos, tanto editoriales como de comunicación. Para mí, Neil es, bueno, le llaman el filósofo fotógrafo. Ha participado en el proyecto Wild Wonders of Europe y en muchos proyectos, incluso personales, que está desarrollando él. Y básicamente a mí lo que me admira de Neil es su capacidad de pensar, su capacidad de encontrar siempre una nueva derivación, una nueva idea, una nueva forma de expresión. Y creo que en este sentido es el máximo exponente internacional a la hora de elaborar esos mensajes visuales que vais a poder ver hoy aquí. Tenemos a Alex Stoen, que nos hace el favor de traducir a Neil y que, bueno, que es fotógrafo también, y vamos a intentar que os llegue todas las sutilezas que tiene Neil a la hora de expresarse, pues que os lleguen lo mejor posible. Gracias, Alex. Neil. Buenos días. Good morning. Yeah. Thought you might have done that. That, I'm afraid, is the limit of my Spanish. Well, I should firstly thank Cam very much indeed for hosting this event and for having Charlotte and I across to speak here. Gracias a José Benito para tenerme aquí y estar en este evento. And to José as well for being generous enough to think I was a worthy contributor to this event. Y dar las gracias a la CAM también para pensar que permitirme de contribuir a ese evento. I'm really excited that in Spain there is this this drive towards creativity. I'm from the nature photography community, which is still very very conservative. Me hace muchísima ilusión ese movimiento creativo que existe en Alicante y ese desarrollo de ello. And it's very encouraging to see a colleague leading the drive towards moving to other fields of photography and bringing lots of people with them along the way. Y me gusta muchísimo ver que hay un amigo y un amigo fotógrafo que pionera ese movimiento aquí. So, the talk, I've been a working photographer and writer for 17 years now. Llevo 17 años haciendo fotografía. And the talk today is really in part about the evolution of my work and how I see that happening with other people too. Y la discusión de hoy es más la evolución sobre mi trabajo. And the title Beyond the Frame is a reference to how the sort of work I do now is much more about things that are in here rather than things I'm seeing in front of my eyes. Y el título de cada fotografía realmente es más de lo que pienso que realmente lo que hay en la imagen en sí. Like most nature photographers, I've spent a lot of my career being out in wild places trying to get close to wild subjects. Como muchos fotógrafos de la naturaleza, he pasado mucho tiempo afuera intentando acercarme lo máximo posible a los sujetos. And just living for those moments of being close to wild nature. Y vivo por esos momentos de estar cerca de la naturaleza. The fact is, though, that when I started my career 18 years ago, there were very few, or relatively few, people in Britain who were producing strong nature work. La verdad es que hace 18 años, cuando empecé, había una escasez de fotógrafos en Gran Bretaña que se acercaba tan a la naturaleza. Many of the most, shall we say, iconic species like this one, the crested tit, sea eagles, black grouse, they were very subjects. Había una escasez de imágenes de río capuchino o águilas marinas, águilas pescadoras. Había escasez de imágenes de algunos sujetos que eran difíciles de fotografiar en aquel momento. The professional photographer's main asset then was their knowledge of locations, of places where they could go to photograph these in-demand subjects. Una ventaja de los fotógrafos profesionales era saber dónde ir para fotografiar esas aves que faltaban imágenes de ellos.
But one of the big changes that has happened during that intervening period has been the rise of ecotourism, an opportunity for MD with some money to go and buy these photographic experiences. Y lo que ha cambiado con el tiempo es el desarrollo del ecoturismo, el turismo rural, y sí, el acceso a esos lugares que solamente sabía el profesional, pero hoy en día pues pagas una compañía y te llevan a ver especies, a ver lugares. And I think this is a good thing. I'm glad that many more people are able to have these sorts of experiences that I've had over the years. Es una buena cosa, me alegro mucho que la gente pueda tener acceso a eso y experimentar o vivir mis experiencias que he tenido. But professionally, it doesn't make sense for me anymore to spend a lot of time going out and looking for the beautiful wildlife image. Pero profesionalmente ya no tiene sentido para mí pasar tanto tiempo a intentar descubrir esas bellezas de la naturaleza. I love to do it, and I still red squirrels, for example, this species has been a commercial mainstay. It's been very important commercially for me over the years, but I rarely now just do straight forward nature photographs. Me sigue encantando, pero y la fotografía hace más la fotografía para dar un mensaje como la de la ardilla roja que se comercializa muy bien. And landscape photography even more so is very very commonplace, and people can go and buy images very very cheaply. There's not the reason for buyers to come to professional photographers anymore for this sort of work. Y la fotografía de paisaje que es muy bonita ya es accesible, se puede comprar y no hace falta contratar a un fotógrafo para ir en el sitio y hacer la fotografía. I made the switch to digital photography quite late, in the end of 2005, about 5 years ago. Hice el cambio del analógico al digital en 2005, entonces es bastante tarde. And I have to say that, like many of you probably, it really changed dramatically the sort of work I was able to do. Y como a muchos de vosotros, ha sido un cambio drástico en la forma de trabajar. For one thing, sensors, camera sensors, are so sensitive, the camera was able to record things that sometimes I couldn't very easily see. Por ejemplo, el sensor de la cámara puede captar detalles que la vista no lo coja. So this photograph, for example, taken in the west coast of Scotland, was made in almost complete darkness. Como esa fotografía que ha sido tomada en la costa oeste de Escocia, ha sido tomada en casi la oscuridad completa. Aerial photography, these are the salt marshes down at Cadiz, became much easier with faster shutter speeds, high ISOs, image stabilized lenses. All these were technical advantages that were not so available when we shot on film. Y fotografía aérea, como de las marismas de Cádiz, ya se ha visto, digamos, enriquecida o favorecida por el uso de altas sensibilidades de ISO, que puedes cambiarlo en cada foto y puedes acceder a ISOs muy altos. Diapositiva, pues sabéis que salía mucho grano. But more interesting was the way too in which other technologies started to become combined with our photography. For example, I believe that these marshes, it was Diego Lopez who originally discovered it, using Google Maps. So he surveyed parts of the Spanish coastline using Google Maps on the computer and discovered this as a potential location for photography. Y también el uso de otras tecnologías, por ejemplo la de Google Maps, que ha permitido a ese fotógrafo encontrar ese sitio, entonces sí, en forma de localizaciones. Eso es. Y Diego López nos dijo dónde estaba esa localización y nos informó más o menos de las mareas, incluso nos facilitó la avioneta para volar. The biggest change, though, has really been to the shift. I've a lot of ideas and a lot of things I feel passionate about, and the opportunity now exists with digital capture much more easily to make images about ideas, about concepts. Pero lo más importante, el cambio más importante, es con el digital. Me permite
desarrollar las ideas y plasmar las ideas. En esa imagen de la Tierra veis que ponía peligro, hielo fino. Es un tipo de mensaje que se utiliza aplicado al problema de cambio climático en este caso. So I'll just go back to this one again. For example, I'm often asked by clients for photographs to illustrate why biodiversity matters. Por ejemplo, me piden a muchos clientes de mostrar la idea por qué de la importancia de la biodiversidad. And it's very, very hard to illustrate with conventional photographic methods like lots of flowers or lots of insects. Y es muy difícil plasmar eso con fotografías cotidianas, con las flores. So here I simply, anybody who's played this game of Jenga will be familiar with the idea if you pull out the wrong block, everything else comes falling down. Y cualquier persona que es familiar con ese juego de Jenga sabe que cogiendo una pieza abajo, una pieza clave, pues todo se puede venir abajo. So then I just figured out all the things that society gets from having good biodiversity and put the words on the Jenga blocks in Photoshop. Veo, pongo todas las cosas que se derivan de la biodiversidad y lo que se puede perder si quitamos el bloque de la biodiversidad. You maybe need to translate this one if MD doesn't know. For MD has small children who don't eat the vegetables, so maybe understand this. Para los niños especialmente, comer vuestras verduras no os van a matar. I've done and been involved in various projects, and one was about how children, in Britain at least, are maybe being protected too much from nature. Estuve involucrado en varios proyectos, incluso uno de los niños de porque no están tan porque no participan tanto a la fotografía de la naturaleza. Hay una sobreprotección en Inglaterra de los niños. No les dejan jugar solos en la naturaleza, no les dejan acercarse a la naturaleza. Cualquier cosa es un peligro potencial para ellos. En la imagen, traduzco, es un referéndum. Es para los niños, una pregunta para los niños. ¿Quieres que te permiten salir a jugar afuera sin la supervisión de un adulto? ¿Quieres tener la oportunidad de ensuciarte y ser feliz sin entrar en problemas? I just put this in having seen Jose's photo this morning of the dinosaur and the child. And this, if MD follows rugby, you'll know that Scotland lost all their matches this year. And so this is the Scottish rugby team in action. Acabo de poner esa imagen detrás de la imagen de José Benito de esta mañana con el pony. Cualquier persona que conoce un poco de rugby sabe que Escocia ha perdido todos sus partidos. Photography doesn't all have to be serious. There can be a fun element in it as well. I'm interested too in, and we'll see much more of this as we go through the talk, in how two photographs together can have more resonance than a single image, how one can emphasize the other. Me interesa mucho poder ver cómo dos imágenes, una al lado del otro, pueden transmitir un cierto mensaje. Right, this will take a bit of translation. Very often when I'm out and I see this beautiful light and these wonderful landscapes, cuando estoy afuera y veo esa luz mágica en esos paisajes, I go back to my home or back to my camper van and I hear the news. Vuelvo a casa y escucho las noticias. And it's completely at odds with what I've just experienced. Y es completamente opuesto a lo que acabo de ver. So what I do with the Dispatches from the New World series is I take news headlines from the day that photograph was made. Entonces lo que hago es cojo encabezados de las noticias, las cabeceras en las noticias y los pongo con las imágenes que he tomado durante el día. And put them with the photograph I took at that time. And the point of this, the reason for doing it, is because I want people to reflect, to think about what actually should be the focus and the priorities in their lives.
porque quiero que la gente piensa, se dé cuenta de qué tiene que ser la prioridad o el pensamiento de esa persona. ¿Qué es la cosa más importante, el texto o la fotografía? Is it the version of reality that the media gives us? Si es la versión de la realidad que nos da los medios de información. Or what we actually go out and experience ourselves, because this is every bit as real. O es lo que vemos por nosotros mismos. And then to maybe refocus our priorities on what we need to look after into the long term. Y quizás volver a enfocar nuestra visión, nuestras prioridades en las cosas que realmente importan. Sí, bueno, para comentaros y matizar un poco los mensajes estos de las noticias del mundo real, se trata de poner un paisaje que está fotografiando Neil Benby esta mañana, con la cabecera del día que puede ser comienza la guerra en Irak, o Libia, hay una revuelta en Libia y quieren derrocar a Gaddafi. Y es ese choque entre esa imagen idílica y de verdad lo que está sucediendo en ese momento, en ese día en el mundo, ese choque, ¿no? ¿Qué es lo importante para ti? ¿Dónde te gustaría estar o qué te gustaría saber o cuál es tu visión del asunto? Now you may be sitting there thinking, is this guy a photographer or is he a graphic designer? But I think nowadays we can actually be both. There's no reason why we as photographers can't start to bring words into our pictures as well. Entonces la gente piensa, ¿quién soy? ¿Soy un fotógrafo o un diseñador gráfico? Y yo creo que personalmente se puede ser ambos a la vez. And the reason for doing this is that we can give context to the photographs, to the content of the image. We're no longer relying on somebody else to take the raw material we create and put their own interpretation. We can put our own stamp on it. Y el propósito es dar un contexto a nuestro trabajo, a nuestras obras, a las obras, a nosotros mismos, no sin tener que depender que otra persona ponga un título, un contexto sobre nuestro trabajo, lo hacemos nosotros mismos. So in this picture, for example, it's about a project I'm involved with, which is working with NGOs, with conservation groups, better to communicate their message. Y esa fotografía, por ejemplo, es trabajando con agencias de conservaciones para transmitir un mensaje. Sometimes we'll use quite conventional, beautiful images, but by giving a different set of words to them, a different interpretation, that picture then acquires some meaning. Muchas veces cogiendo una fotografía bonita de la naturaleza, solamente poniendo un título impactante, cambia totalmente el mensaje transmitido. So, for example, with these ones, the theme is more than just, in this case, a forest. Por ejemplo, en este ejemplo, el tema da mucho más fuerza que solamente la del bosque. Here, more than just the sea. 2020 Vision, this project, is aimed at people who are not necessarily interested in nature. Ese proyecto es para la gente que no realmente esté interesado en cosas de la naturaleza. But all of society, whether sino la sociedad not, en general, has benefits, these so-called ecosystem services, from nature. Para mostrar los beneficios del ecosistema, de los servicios de la naturaleza. For example, here with the sea, it acts as a climate regulator. Por ejemplo, el mar sirve como regulador de clima. Something we get food from. Algo que nos da de comer. Mm-hmm. And it's somewhere we can exercise and have enjoyment. Y donde podemos desarrollarnos físicamente. In other words, it's more than just an ecosystem, it's something that we as human beings benefit from too. Es más que un ecosistema, es algo que nos permite a nosotros mismos desarrollarnos. A plantation in a town. Una plantación en una ciudad. It's not just trees for plants and birds in years to come. No es solamente para los pájaros para que vengan. It's a green lung, a shelter. Sino and un pulmón verde, un escudo. And a playground for the future. Y un lugar de juego para en el futuro. Here's another concept from the 2020 project, where we put a pair of photographs together, and rather than saying the one on the left is good habitat for animals, we're actually saying no, this is good habitat for people. People benefit from this.
por ejemplo, dos fotografías contrastadas, una al lado del otro, una se pone a un buen hábitat no solamente para animales, pero un buen hábitat para la gente, para las personas, y el otro que no es. Whereas the picture on the right is not good for people. La foto de la derecha no es un entorno bonito para la gente. The same idea. La misma idea. The photograph on the right here. La fotografía a la derecha was taken in a city called Cumbernauld in Scotland. Fue tomada en una ciudad en Escocia llamada Cumberland. And this particular place is called Wilderness Hill. Y ese sitio particular se llama las montañas de la naturaleza. Yes. No. One was in a nice part of Scotland with a proper woodland. La izquierda estaba en un sitio más bonito de Escocia. And the other was somewhere calling itself wilderness, which it wasn't. Let me just go to this again. Now, one of the things with 2020 vision, with the project, is making clear in people's minds that what animals need is actually very similar to what people need as well to live happily. Otra cosa del proyecto 2020 es lo que las necesidades de los animales también está en paralelo, es muy similar a lo que necesitamos nosotros los humanos. So all we've done with this poster is to have the image with my daughter on the left side. Lo que hemos hecho con ese póster es tener una foto de mi hija a la izquierda. And the things that matter to her. Y las cosas que le importan a ella. And then to mimic or to echo that in the other types of animals and plants too. Y plasmar la misma idea sobre varias cosas de la naturaleza, plantas o animales. I think Jose was showing us a similar idea to these ones. This, do you want to translate what it says here? Pues estaba enseñando otras ideas similares. El cartel pone peligro. Esta zona no ha sido risk assessed, significa evaluada en sus riesgos. Entonces, claro, veis un paisaje tan idílico que dices, y que asesorar aquí, que estudiar aquí. In Britain we have a real culture of protecting people from risk and harm. En Inglaterra hay una cultura, un movimiento que empuja a todo a ser evaluada para la gente antes que la gente lo pueda vivir por sí mismo. So what I do is I design signs in Photoshop that look like familiar signs people know. Entonces diseño los carteles en Photoshop, lo que podemos ver en cualquier sitio. Change the wording about a bit. Cambio un poco las palabras. And then print and photograph the sign on location. Lo imprimo y hago una fotografía en la localidad. Se lleva la señal allí, la planta. Yeah. Here's one in Arctic Finland. Otra en Finlandia, en la zona ártica. And it's peligro, uno se puede resfriar. This is like a tourist sign you see in Scotland, only it's directing people. People are not thinking for themselves, that's what my problem is. So they're having to be guided to the right place. La gente no piensa por sí mismo y necesita ser guiada, eso es el pensamiento. Y entonces he puesto ese cartel muy típico para los turistas para enseñar el camino. And the reason for doing this, because there always has to be a reason of course, is I want people to think and feel now. Y la razón detrás de eso es quiero transmitir una razón al espectador about how they would actually feel if these signs did begin to appear for real in the countryside. ¿Qué pasaría si realmente esas señales aparecerían en la naturaleza? Can you translate this? Hierba húmeda de 0,4 a 11. And this is the sort of sign you'd see in a building site as well, except it's in forest. Cuidado, hojas que se caen. Hojas cayendo en todo momento. That is me. Que se necesita casco. El casco necesita ser protección. So I lost the signs look like familiar signs, but some of them I just create from scratch and put on the words. Hay señales que son muy típicos y solamente cambio la frase. En este caso, cuidado, el mar puede tener, que es called, restos de bacalao.
restos de bacalao. And this is because cod is becoming like an endangered species in the North Sea now. Porque el bacalao ya se es en peligro. Peligro de extinción. En Mar del Norte. I should say, and one thing I should have said near the start is, I'm still a bit old-fashioned and still believe an image should be nice to look at. The colors, the composition, the lighting should be good. Soy muy conservador a nivel fotográfico y todavía pienso que la luz, la luminosidad tiene que ser la correcta y la composición tiene que ser la correcta en la fotografía. So in that sense, I'm not a real fine art photographer because my pictures are quite attractive. Entonces, en este caso, no soy un fotógrafo de artístico. So let me tell you about another little project I've done, really as a way to explain why I'm making photographs have a particular look sometimes. Otro ejemplo, os voy a enseñar otro ejemplo de fotografía, de por qué hago la fotografía de esa forma para transmitir mensaje. Right. This project is called Nostalgia for Snow. Ese proyecto se llama Nostalgia para la nieve. And it takes as its basic idea that we're 30 years later than we are now. Y coge como idea principal de estar 30 años en el futuro. And I'm asking the viewer to reflect on how they feel about the species that have been lost and the things we can no longer do because of climate change. Pido al espectador de pensar de lo que se perdería en 30 años con el cambio climático. And there are three main subject groups. There are alpine flowers like this. Y hay tres puntos de vista o sujetos diferentes. There's seabird populations. Están las flores de las montañas, las aves del mar. Uh-huh. And also activities, human activities based on ice and snow, which we won't be able to do if it goes. Y también actividades de la gente, lo que hace en la nieve, lo que no se podría hacer en 30 años porque no habría nieve. And with all these photographs, I'm applying some sort of treatment to them so that when a viewer looks at them, they automatically think, ah, this is old, this is something from the past. Y en estas fotografías he puesto un procesado que parezca para que el sujeto parece más antiguo o viejo. Antiguo. So, for example, with the seabirds, we have a variety of techniques, sometimes just black and white. Por ejemplo, con las aves marinas, un blanco y negro. Or doing things to the colors in the photograph, which remove it from our everyday experience of what the color should be and put people's minds into the past. Cambiando el colorido, los colores durante el procesado, quita la impresión de lo que algo que se puede ver cotidiano y más antiguo. If MD is familiar with the Polaroid transfer process or has used it, si estáis familiarizados con el procesado de Polaroid, you maybe see some echoes of it in this. The process itself is really, really hard to do well. I've never managed it, but Photoshop can be used to mimic the look. El procesado es bastante complejo para aplicar, entonces solamente uso unas acciones de Photoshop para aplicar este procesado a la fotografía. Para que parezcan tomas de una Polaroid antigua que se acaba la foto ya hecha. Yeah. This is something that very, very rarely happens in Scotland now, the curling out of doors. Eso es lo que no se suele ver ya en Escocia, es el curling jugado afuera en la naturaleza. So the point I want to make here is that I think sometime it's right to use techniques which completely change the look of the photograph if that serves the emotional content or how you're trying to get the viewer to feel as they look at your images. El punto es que se puede cambiar el procesado o como el acabado de la imagen si y solamente si cumple con el mensaje que quieres transmitir. Now I've Jose Ruiz here to thank for putting me on to light painting. Quiero dar las gracias a José
para enseñarme lo que es un poco la line painting en la fotografía nocturna. And one thing I find really exciting about it is the possibility to visit landscapes which have already been photographed a lot and to produce slightly different work. Y abre la posibilidad de crear fotografías, de crear obras en entornos que no se solían hacer antes. So this is Risti-Tundri National Park in Finland. Eso es un parque nacional en Finlandia, no me atrevo a decir el nombre. Risti-Tundri. And it's very well known for the amazing shapes of the trees which get covered by ice and snow. Es muy famoso por las formas que cogen los árboles con la nieve y el hielo. But almost all the photographs you see are taken at dawn or dusk when the light is very, very pink. Casi todas las fotografías están hechas de noche, antes del amanecer o después del atardecer. And not so far away from there, the ice waterfalls in the Kuruma Gorge. Y no muy lejos de ahí, en las gargantas del Kuruma, cascadas de hielo. I like the way you can pick out the most important relevant part of the landscape using this technique. Y me gusta con esa técnica se puede dar la atención a la parte que realmente importa. Now I'm sure that after Jose's work here in Spain, everybody knows how to do the light painting, but if not, then well. Después del curso de José Benito, todo el mundo ya sabe lo que es cómo aplicar la pintura de luz a la fotografía nocturna. It's simply a matter of using either for small subjects a small torch or for bigger ones a big spotlight. Que por sujetos pequeños se puede usar una antorcha pequeña o una luz más grande. And literally painting over the subject at dusk. I like to have a lot of sky in the photograph because, well. Y literalmente es pintar el sujeto con la luz. Me gusta mucho tener mucho cielo en la fotografía. Because although with a raw file it would be possible to adjust the colors however you like, I prefer to set my white balance to tungsten. En el fichero RAW se puede cambiar el balance de blanco, pero me gusta ponerlo en el modo tungsten. And therefore any part of the photograph which the light isn't affecting will come a rich blue. Entonces la luz o el balance de blanco que no está afectado de la pintura saldría en un azul intenso. Ha hecho un balance frío en la cámara, entonces todo lo que no está alcanzado por la linterna, que es muy muy cálida, pues se viste de azul, se queda azul. And of course any parts which are being affected by the light come out neutrally colored. If there's not a lot of sky in a photograph, you'll need somehow to fill in the dark bits, and here we've just got some lines in the road. Y si no hay mucho cielo en la fotografía, entonces usamos en este caso las líneas de la carretera para rellenar el espacio negativo. Well, the work I've really focused on for the last 4 years or so involves using the fondo blanco, the white background. El trabajo que llevo realizando en los últimos 4 años uso mucho el fondo blanco. And the thing to understand with these is they're all taken in wild nature. Y lo que hay que entender es que todas esas fotografías están tomadas en la naturaleza. Not in a studio. No en un estudio. Now, the reason for doing it, well, let's have a look at the setup first. I have a white light source behind the subject. Tengo una fuente luminosa blanca detrás del sujeto. And another one from the front. Y otro por delante. And the difference between this and most white background images you see. Y la diferencia entre eso y una fotografía con solamente un fondo blanco. Is that we have a bright back light coming through the subject. And this shows its translucent qualities. Y nos permite tener una contraluz bastante fuerte que nos permite apreciar más las calidades de los sujetos. This is what gives the photographs their depth, whereas if there's no backlighting, the pictures can look very flat.
Eso es lo que da el sentido tridimensional o de profundidad del sujeto, que no está plasmado en dos dimensiones, no está plano. Because they're all shot in wild nature, there's always the opportunity for something unexpected to happen, in this case a butterfly coming and landing. Y como están hechas en la naturaleza, siempre hay imprevistos, siempre hay cosas que no nos esperamos, como esa mariposa. For me though, maybe the most compelling reason for using this technique is because it allows very common, very familiar subjects to be seen in a new way. Una de las razones por que me llama mucho esa técnica es que podemos coger sujetos que son muy banales, que ya muchas veces se han visto, y los enseño de otra forma más creativa. And it's new because they're being taken out of their habitat, and the whole photograph becomes about that subject as an individual rather than just a member of an ecosystem. Y es una forma nueva de enseñar ese sujeto porque lo quitamos en paréntesis de su entorno cotidiano natural y lo mostramos como el sujeto principal de la fotografía. I notice too when I'm working in the field and people come and see what I'm doing, they're fascinated when you bring the image up to 100% on the back of the camera. Y veo, me consta que la gente que sale conmigo están fascinados por cuando enseño la fotografía a 100%, cómo sale. They're fascinated to see the detail that this technique can render. Fascinados por el nivel de nitidez, de detalle que se aprecia en la fotografía. Because the beauty of it is all the lighting is from flash. Lo más bonito es que toda la luz está realizada por el flash. So the duration is very, very short. Entonces la duración es muy corta. And I'm normally photographing about f/18, f/20. Suelo fotografiar en f/18 o f/20. So it's possible to render much more detail than is normally the case with working with natural light. Lo que me permite dar mucho más detalle que en otras circunstancias. Now, when I make these pictures, I make sure that the whole of the background is pure white. Cuando hago esas fotografías, me aseguro que el fondo es totalmente blanco. So that's 255 in each channel. Que eso es 255 en cada canal. Blanco puro que parpadea. For plants, normally I have either a piece of perspex or a softbox behind the subject. Por las plantas pongo un softbox o ¿cuál es el otro? Una caja de luz o un fondo de metacrilato con el flash detrás para las plantas. No ha arrancado nunca una planta, siempre lo ha hecho en el campo respetando los ojos. But for insects and other subjects, I prefer to put them on a clear set that we see here. Pero para insectos prefiero ponerlos en una cesta transparente. And this allows me to manage the distance between the background and the subject itself. Lo que me permite controlar y gestionar la distancia detrás del sujeto, del fondo detrás del sujeto. Now this matters because if you put a very pale subject, eso importa mucho porque si pones un sujeto muy clarito directly onto a white background, sobre un fondo blanco, it becomes quite difficult to separate the two out. Hace mucho más difícil separar el sujeto del fondo. Because light spills forward from the background onto the subject. Porque la luz rellena detrás del sujeto. Se funde el blanco del sujeto con el blanco del fondo. Cuando lo separas, ya no. But if in contrast you have the two separated out, you can keep the background will be pure white whether it's down there or up here. But the difference is that very much light, less light affects the subject up here if the background is down here. Y el más lejos que está el fondo permite perfilar mucho mejor y dar una separación del sujeto del fondo. Perdona. Crucially too, as we see here, the backlighting is showing the color of the bit of shell. Y apreciamos la contraluz nos permite ver el detalle hasta dentro del sujeto. We have a question. Una pregunta de internet. La podría hacer en inglés perfectamente, pero es broma. Pregunta a Irene Sorensen Branejek, ¿qué macro utilizas? ¿Qué focal?
para hacer los macros? What macro do you use? Normally for these pictures I use a Sigma 150 macro. I sold my Nikkor 200 quite recently because the autofocus on it is very slow and very poor. Usa un Sigma 150. Tenía un Nikkor, pero ya no lo usa porque el enfoque no era lo adecuado. It's only Sigma lens I have, but it's very good. Es el único objetivo Sigma, pero me encanta. Gracias. You maybe be familiar with this nice chap, Scolopendra. In Spanish, it has an E. Oh, right. But we understand it. Okay. Está en inglés. Scolopendra no lleva E en inglés. Remember what I said at the start, that when you have this backlighting, it shows the translucence of the animals. Con el fondo blanco, el contraluz nos permite ver casi una transparencia de los animales. And therefore, it's showing the color of them much more than simple front lighting. Nos permite así apreciar el color del sujeto con mucho mejor, mucho más detalle. This is a relaxed scorpion because the sting is down and not up. Es un escorpión muy relajado porque tiene la cola abajo. I was less relaxed. Estuve menos relajado que él. But Jose was the scorpion handler for me. So Jose era el maestro del escorpión. Maestro. I realized too that there's no reason why I couldn't photograph underwater subjects too. In a little tank made out of plastic. Me doy cuenta que no había ninguna razón por no hacer fotografía debajo del agua con un tanque o recipiente de agua. Now, the equipment I use for lighting is much more complicated than it needs to be. El equipo de luz que uso, me doy cuenta que es más complicado que lo que realmente se necesita. The Linkrum Ranger Quadra is a nice system and it allows me to work very quickly. El sistema de luz que utiliza le permite trabajar con mucho más rapidez. But in actual fact, I could get pictures that look just the same with a couple of cheap old manual flash guns. Pero se puede hacer exactamente lo mismo con unos flashes más baratos. And the appropriate pieces of plastic to diffuse the light. Con los difusores adecuados. Mm-hmm. For the shots in the tank, reflections are not a problem. Por las tomas de agua, de fotografía de agua, las refracciones no son un problema. Why? Well, because anything that's not the subject itself is pure white. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que no es el sujeto es blanco. And because my shutter speed and aperture don't allow ambient light to register, porque la velocidad de obturación y el enfoque o la cantidad de luz, any reflections there might be are overwhelmed by cualquier reflexión o reflejo que de la luz queda anulado. Yeah. And it's a very I like this technique a lot, and I like with amphibians to include the meniscus, the water level. Me encanta esta técnica y con los anfibios me gusta también que se vea el límite del agua. Or sometimes just sections, details of the subject. O unas secciones, unas partes detalladas del sujeto. It's a different perspective on familiar subjects once more. Es un punto de vista diferente sobre sujetos que se ven. And if you comunes. Want people to be interested in the animals that are around about them, y si quieres interesar al espectador a los animales que se ven cotidianos, then they have to be presented in a new way. Entonces tienes que mostrarlos de una nueva forma, dar un nuevo punto de vista. The newts, for example, most people think of as small, black, uninteresting animals. Los urodelos, los tritones y familia. La gente los piensa como unos animales pequeños, negros, sin importancia. But make them the star of the picture and take away everything else, and they become individuals in their own right. Si pones la estrella de la obra y quitas cualquier cosa distractor, entonces sí que parecen interesantes. Right. Now, you remember we said a little while ago that each
photograph has a pure white background, and the reason for this is because once you start to create composite images, it's far easier to work with them if you don't have to do any cutting out. Como dije antes, el trabajar con fondos blancos me permite hacer unas composiciones mucho más desarrolladas. When somebody looks at this photograph, they don't think, gosh, wasn't he lucky to see that nature? Cuando alguien mira esa fotografía, dice, ostras, esa persona ha sido privilegiada de encontrar esas plantas juntas en la naturaleza. I mean, the expectation is it's been shot in a studio, which of course la expectación es ha sido tomado en un estudio. So this then becomes, I think, a legitimate way of illustrating, in this case, the biodiversity on one little piece of roadside in Austria. Para mí es una forma adecuada de enseñar la biodiversidad, por ejemplo, en este caso, la una carretera en Austria. And it also provides the opportunity to create images which are both biologically accurate, but also attractive to look at as well. Lo que me permite plasmar imágenes que son correctamente, estoy enseñando realmente lo que hay. Es adecuado como valor naturalista y además creativo. Y además Neil trabaja a escala, o sea que las plantas comparativamente es una idea del tamaño. Let's just move on to another couple of themes. And this again is a picture I have Jose to thank for from my first visit to Spain. Otra imagen, vamos a cambiar de tema. Eso es otra imagen que tengo que dar las gracias a Jose. I think that frames can be used around images sometimes as a way to emphasize or to continue the theme of the photograph into the page beyond. Creo que el marco se puede usar legítimamente en la fotografía para aportar un valor a lo que quieres transmitir. So for example, what was happening here was it was very late on a January afternoon, it was getting dark, there was very little light. Por ejemplo, eso es una tarde de enero que no había mucha luz. And it was just the feeling of things getting dark and the day breaking down. Y estaba el sentimiento de que la luz se iba y caía. Y caía. Yeah, yeah. Now I photographed this with a camera set to 6400 ISO. Tomé esta fotografía con un ISO de 6400. And on the Nikon D3, when you do that, you get very, very marked color noise. Y cuando haces eso en un Nikon D3, hay mucho ruido de color. Mm-hmm. But when it's converted to black and white, that becomes texture, almost like it's been done with charcoal. Pero al convertirlo en blanco y negro, da una textura como un grano que como si fuera de carbono. And it therefore seemed, when I looked at the finished picture, with a hard straight line around it, it didn't seem to harmonize with what was going on in the photograph. Y a ver la imagen final con el marco bien lineado negro no me gustaba y no se apreciaba lo que yo quería transmitir. So I put on the broken up. Entonces he puesto ese marco un poco roto y se aprecia mucho más lo que yo quería, lo que yo percibía de la imagen. Sometimes pictures which have a white sky just need the enclosure provided by a border. A veces imágenes donde se aprecia un cielo blanco se necesita delinear. And in the pictures, the white background pictures, which have lots of stems or branches going out of the shot, they somehow also need enclosure on the picture. Y fotografías con fondos blancos necesita contener un poco el sujeto, entonces por eso se aplica un tipo de marco. This chameleon was photographed down near Huelva. Ese camaleón fue tomado en cerca de Huelva. Yeah. Another thing I enjoy doing is creating images which look like old botanical or zoological illustrations. Otra cosa que me gusta mucho hacer es hacer imágenes que parecen como imágenes, fotografías botánicas de hace mucho tiempo. And for herbarios, this, herbarios, insectarios. Right, yeah. And so for this, I put on a border which, well, foxing is the English word, it's like a faded border you get with old paper. En este caso me gusta aplicar un marco un poco, no sé cómo... Sí, con textura de pergamino y tratarlo como si fuera una colección vegetal. And again, the
Field Studio, the white background pictures are ideal for doing this work with. Y otra vez, el fondo blanco con contraluz es ideal para hacer ese tipo de fotografía. We've touched earlier on, at the very start of the talk, about the idea of using more than one image in the as the final piece of work. Hablé de cómo incluir más de una imagen para hacer una obra, un trabajo final. And one way to think about these images is it's a bit like offering somebody who's really hungry a single piece of chocolate. Es otra cosa es como bueno, ver un espectador que tiene hambre y darle un solo trocito de chocolate. Now that's not satisfying, but when you present them with 9 or 20 or 50, it's much more satisfying. Pero eso no satisface al espectador. Entonces, si le presentas con mucho más, entonces sí que satisface su sed. It's the effect of massing photographs together and people thinking, yeah, this is. Es el efecto de conjuntar mucho más fotografías y ensaciar. ¿Habéis visto combinaciones de cortezas de abedul, texturas de pizarra puestas juntas? Yeah. It's also a way to of saying, well, in the case of the previous one, birch betula isn't just gray, it's a whole variety of different colors. Es una forma de enseñar que ese sujeto no solamente es de un color y de una forma, sino hay varios tipos, hay varias formas de plasmarlo. The same with Rumex, it's a dog. Lo mismo es con Rumex, que Rumex es un género de leaves, la vinagreta. And giving by picking out individual subjects, giving them prominence. Pero y cogiendo un solo sujeto le da más prominencia. We were up in Arctic Norway recently, photographing the aurora, and none of the photographs themselves was maybe particularly striking, but I felt that brought together as a single piece of work. Estuvimos en el círculo ártico en Noruega y haciendo fotografías de la aurora boreal. Yeah. Y el sujeto en sí no era muy interesante, pero poniéndolo juntos, muchas fotografías del mismo sujeto le da mucho más importancia y mucho más juego. Now here's an idea that I really just started working on this year, so-called deconstructed landscapes. Es una nueva idea que estoy trabajando, que son descomponer realmente paisajes, cogiendo trozos de los paisajes y ponerlos juntos. This panel isn't a deconstructed landscape, but it does show the number of elements you need to create each element of the landscape. Esta fotografía no es fotografía de paisaje, no es descomposición, sino escoger elementos comunes para construir algo. Right, let me explain. Oh, that's okay. Well, we'll do this one first. Right. As you know, I've taken wildlife photographs for many, many years. Como sabéis, hace muchos años que hago fotografías de naturaleza. But I've always been frustrated by the difficulty of saying very much about the animal and where it lives just in a single photograph. Pero siempre me frustra muchísimo intentar enseñar algo de un animal y su entorno y su hábitat en una sola fotografía. So this is just a very simple way, and again in a single piece of work, of representing other elements of the animal's environment, what it's eating, sort of its trees it likes being amongst, and also maybe too how humans are affecting that habitat as well. Y ese tipo de fotografía, de collage, de montaje me permite dar mucho más ejemplos del entorno, del hábitat del animal, de lo que le afecta y también nosotros como humanos. Now the interesting thing about this work is it's actually quite hard to publish because there's very, very few people doing it. And I think the great thing about what's going on here and the sharing of creativity is okay. Ese trabajo es bastante complejo para publicar o para vender. No hay mucha demanda sobre eso. Is that once a number of people start producing a new type of work, then people sit up and take notice, and it's not just one lunatic anymore doing this. Cuando hay más personas que empiezan a hacer lo mismo, entonces sí que se le da un poco más de importancia y un poco más de reconocimiento.
So some colleagues say, Neil, why do you tell everybody how you do your field studio work or all your new ideas? And it's actually for the simple reason that the more people do it, the more acceptable it becomes. Entonces mucha gente dice, pero ¿por qué haces esa fotografía de esa forma? ¿Por qué enseñas a la naturaleza de esa forma? Y mi pensamiento es, si yo voy a explicar cómo hago las cosas, porque si más personas lo hacen, entonces ese concepto más aceptado será. Just before I show the next picture, let me just try and explain what's in my mind with this concept. Antes de enseñar la siguiente fotografía, explicar landscape. Lo que es realmente la deconstrucción del paisaje. When we walk through a forest, for example, cuando andamos por un bosque, I think as photographers, we are maybe more likely to look at it differently from how an ordinary person walking. Creo que como fotógrafos lo vamos a ver de una forma distinta a otra persona que está andando por ese bosque. I think when we walk through the forest, we are often looking at it in terms of foreground, middle distance and background. Nosotros vamos a andar por ese bosque mirando el primer plano, el segundo plano, medio, el plano medio y el fondo. We're trying to find that one image that somehow represents the whole. Nosotros vamos a buscar esa imagen que representa los tres en uno. Now I don't think that most people, when they walk through forests, see it that way. No creo que mucha gente anda por un bosque pensando de esta forma. I think instead they see lots of little details, a bit of sky, a bit of tree trunk, some water, some rock. Creo que la gente cuando anda por un bosque ve un detalle, una corteza de un árbol, una piedra, una hoja por ahí. So what I'm doing with my deconstructed image landscapes is breaking down the landscape, in this case, to sky, to tree trunks, to what's at your feet, to the rocks, and to the water at this particular Entonces, place. En este ejemplo de deconstrucción, cojo imágenes, por ejemplo, del cielo, de lo que se ve arriba, de lo que se ve al nivel de los ojos, y luego lo que se ve abajo. Yeah. Now, none of these photographs is a strong image in its own right. Ninguna de esas fotografías sola transmite mucho. But the reason for that is I don't want any of them to draw too much attention to themselves. Y la razón detrás de eso es no quiero que una fotografía, una sola, llame más la atención que la otra. For the simple reason that the piece of work is about the whole, it's not about an individual image. Porque la obra final es del todo y no de una imagen aparte. And a finished work, one of these deconstructed landscapes, actually comprised of 200 photographs. We just have 50. I'll go back to it again. Y una imagen terminada está compuesta de 200 imágenes. I think from a viewer's point of view, it gives maybe a view of the landscape more like how they see it, but also it's a much more complete representation of it, where all these elements aren't shrunk to a tiny size, but are represented properly. Creo que de nivel de punto de vista del espectador permite enseñar más de lo que una persona podría ver en realidad. Son muchos detalles y no un detalle muy pequeño en una fotografía normal. Well, a slightly lighter theme now. I'm very interested in getting children to look at wild nature and look at the landscape. So one of the things I do is I carry these toy eyes around with me. Y un tema un poquito más divertido porque me interesa llamar la atención a los niños a la fotografía. Suelo llevarme un par de ojos de plástico. And find appropriate places to. Y busco el entorno adecuado para poner crear esta fotografía. Para construir trolls. And I call them trolls. It's some fun. Because photography is fun. Porque es divertido y la fotografía se trata de divertirse también. We're just about near the end now, but one thing I'd like to talk a little bit about is my love of using studio flash in the outdoors. Casi hemos acabado, pero quiero hablar de mi fascinación a usar estudios o flashes de estudios en el entorno de fuera. Of course, many photographers do this. It's quite normal nowadays. Muchos fotógrafos lo hacen, es un uso bastante normal de hoy en día.
But I was really impressed about 12 years ago when I saw the work of the American photographer Phil Borges. Pero me ha impresionado mucho hace unos 12 años el trabajo de un fotógrafo que se llama Phil Borges. He photographs indigenous people. Que fotografía a gente indígena. Mm-hmm. Using a mixture of daylight for the background and beautiful soft light, studio light for the foreground. Mezclando la luz del día en el fondo y usando un flash frontal. Luz suave en plus. Luz suave. Now, obviously, he was using film then, and when I did these photographs, it was in film too. Entonces estaba usando fotografía analógica. Yo de hoy en día uso el digital para hacer lo mismo. But it's vastly easier now to do this with digital and to get that perfect balance of daylight. Es mucho más sencillo con el digital llegar a hacerlo ahora. What the flash is essentially giving the chance to do is to control the lighting on your subject. Lo que permite el uso de flash permite controlar la cantidad de luz que llega al sujeto. So when I photographed my son, it was a very, very bright, dazzling day with the snow. Cuando estaba fotografiando a mi hijo, había muchísima luz reflejado con de la nieve. And impossible to get a nicely balanced exposure. Imposible tener una exposición correcta del sujeto. Do you want to maybe translate the sign as well? El cartel pone bueno, es un hotspot de wifi, no creo que disponible, wifi disponible. Yeah. Now the background of course was the flash wasn't affecting it, but by using the big softbox to shade Elliot and the secondary softbox to light the sign, it gave me, I think, quite natural looking light. El flash no ha cambiado nada de la luz de detrás, del fondo, pero me ha permitido resaltar a mi hijo Elliot y también al cartel. In contrast, this was in quite dark conditions in the forest. Again, maybe you want to... En contraste, eso es una fotografía que estaba bastante oscura. It's a snowman, then it's Latin. El hombre de nieve. Range, it's like a sign you get in a zoo. Es como una un cartel que se ve en un zoo puesto con el nombre en latín. So it's range, northern regions. ¿Dónde se encuentra esa especie? Status, es en región norte. El estado de ese animal. La abundancia. Abundancia, que es un peligro de extinción. And threats, climate change. Y so. qué peligra ese animal es el cambio climático. Sería como un hombre disecado y poniendo un poco pues como un cromañón. But photographed in a very dark part of the forest and lit just with the. Pero fotografiado en una zona bastante oscura del bosque y con una luz para resaltarlo. A single softbox. And I like the big softboxes because the lighting is very, very natural and very mellow. Me gusta la caja de luz grande porque me permite tener una luz más suave y más envolvente. Reina. There's an advantage, of course, with the speed, the brief duration of the flash. Una ventaja bastante grande con el uso del flash, con el nivel de velocidad. So we were able to set up this photograph of my daughter just as she bounced from a trampoline and light it with the flash. Entonces se puede crear trabajos, por ejemplo, la de mi hija saltando sobre un trampolín y con el uso de flash congelar el movimiento. Now, I'm mentioning all this because a lot of outdoor and nature photographers really, really don't like using flash at all. Menciono eso porque muchos fotógrafos de la naturaleza se niegan a usarlo. No, es que no usan el flash afuera. But I think that when it's managed properly, with in the softbox or through diffusers, that it adds an extra quality to your images. Pero creo que empleado correctamente puede aportar muchísimo a la imagen. I'd just like to conclude now with a little bit of, shall we say, crystal ball gazing, looking to the future. Me gustaría terminar ahora pensando a ver lo que podría pasar en el futuro, como si tuviera una bola de cristal. And around about, I think, five themes I'll talk briefly about. Cinco temas que va a hablar. The first is the ascendancy of the moving image. La subida, la ascendencia de la imagen en movimiento. Yeah. And I'm not talking about the sort of the blurring, the creative blur, but video. No estoy hablando del desenfoque de movimiento, sino de video. While most stock photographers are complaining about the
catastrophic decline in sales through stills images. Muchos fotógrafos de stock, de imágenes de stock, se quejan de la caída dramática de la venta de imágenes. I think relatively few yet realize the growth that there will be and has started already in the demand for video clips. Pero pocos se dan cuenta de al nivel de marketing de la demanda de cortos de video ahora. We're not necessarily talking about video films here, but more particularly just little clips of video that illustrate something often in nature which can be done better in video, in moving, than can be done in still. No hablo de películas de duración determinada, sino de solamente pequeños clips que pueden demostrar cosas de la vida. And you've only to look at online newspapers and magazines to see that it's video primarily that is coming in to illustrate them now. Y se puede apreciar ahora con pequeños anuncios que están por la web, se ve que no son solamente imágenes, sino un pequeño videoclip. I think that if electronic textbooks particularly take off and become very popular, then the demand for video will grow dramatically. Creo que con los libros electrónicos la demanda de video va a subir dramáticamente. Another big trend I see emerging is what we might call the end of the one-man band. Otro tema que está pasando sería el final del hombre solitario, del equipo de un solo hombre. It's no longer just to be enough to be a photographer. We need to know about Facebook, about color management, about video, about Final Cut. You know, a dozen different things. It's too much for one person to manage. No se trata solamente de ser un fotógrafo. Hay que saber de las redes sociales, de sistemas de procesados, etcétera, y a veces es demasiado por uno solo. So I think that increasingly we're going to become parts of like production teams where there'll be a videographer, there'll be an editor, a writer, a stills photographer. Creo que más y más vamos a ser miembros de pequeños equipos, de equipos donde habrá un fotógrafo, un videógrafo, un editor, a Facebook expert, a whole suite of different un experto skills, de redes sociales, una colección de expertos en varias materias. To collaborate because we just don't have enough hours in the day to do all ourselves. Para colaborar porque es que no llegamos a dar abasto con las horas de un día. Yeah. Another trend I think that we'll see, this is more particularly for nature photographers, is a polarization between, or a better understanding, shall we say, between the difference between nature photo tourism and wildlife photography. Creo que también habrá una distinción, una polarización de lo que realmente es la fotografía de naturaleza y la de turismo. Now, I'm not wanting to be elitist about this at all, and there's no buts in this. If you have only 2 weeks holiday a year to go and photograph wildlife, you're not going to spend all of it sitting in a hide that you don't know if anything's going to appear. No quiero ser elitista. Sobre el tema, no creo que si vas a pasar 2 semanas de vacaciones que no las vas a pasar solamente en un solo lugar esperando hacer una fotografía. You're going to be willing to pay some money to go somewhere that somebody else has done the work. Vas a estar de acuerdo en pagar a alguien para que te lleve a un sitio para hacer un trabajo. In contrast, there are still those photographers who will do all the work themselves, from finding where the subject lives, putting up hide, putting up the bait site, putting up the en contraste hay otros fotógrafos que lo harían todos solitos, buscando la localización, buscando, esperando el momento del día para hacer la fotografía. And I would like to see, particularly in competitions, there being a better understanding of the relative commitment, the work that goes in to these two different, I think, quite different types of wildlife photography. Sería interesante ver un poco la diferencia entre esos dos tipos de personas, de obras. Sí, en los concursos hay un compromiso entre ambos tipos de fotografía. Digamos que hay una fotografía... hay un tipo de fotografía que es la de fototurismo, que es una fotografía elitista. Tú pagas 4.000 euros y vuelas a Finlandia y un señor te pone un escondite donde van a pasar lobos y osos en 2 días. Claro, eso tiene un coste, tiene un precio, y
y solamente la gente que tiene poco tiempo y mucho dinero puede acceder a ello. Eso sería el fototurismo. Mientras que el fotógrafo de naturaleza es alguien que está explorando con los prismáticos dónde van los animales, qué costumbres tienen, dedica mucho tiempo a localizar y finalmente entra en un hobby y hace las fotos. Está la diferencia entre el que paga por un servicio y el señor que entiende los animales y que se fabrica él sus fotos. I think too we're going to see, and this is happening already, more subjective interpretations of nature. Creo que vamos a ver más interpretaciones subjetivas, y ya está pasando, ya lo estoy viendo. Nature photographers have perhaps been more conservative than any other branch of photography. Fotógrafos de naturaleza seguramente son mucho más conservadores que otros tipos de fotógrafos. And I think this has been for very good reasons. It's because nature photographers are basically generally quite humble people. Creo que es una muy buena cosa porque son personas mucho más humildes. And we put an accurate representation of the natural world ahead of our own feelings about it. Y damos una interpretación mucho más realística sobre la imagen como la vemos. The reality, though, is that if you want your photographs to be seen, if you have some message that you want to communicate through your photographs, then sometimes they need a distinctive look to them. Pero la realidad es que si quieres que tu fotografía sea vista, si quieres transmitir un mensaje a través de tu fotografía, pues tienes que aportarle algo especial. And we see now, even amongst photojournalists working for Magnum, more personal feelings, the feelings about the subject being expressed in the photographs. Incluso fotógrafos de la agencia Magnum ya están personalizando sus fotografías, dando un toque más personal al mensaje que quieren transmitir. And the final thing I'll mention is, I think too we'll see more and more ambitious photographic projects. Y por terminar, yo creo que seguramente vamos a ver más y más fotografías o proyectos fotográficos de mucho mayor importancia. And this becomes possible when people start collaborating. Y eso es posible together. Cuando la gente tiene una colaboración entre los fotógrafos o entre un equipo para hacer algo más grande. Projects are for recreational photographers as much as they are for professional photographers. Proyectos son para fotógrafos amateurs, tanto que fotógrafos profesionales. What matters is a group of people with a common vision and a common passion coming together and being determined to have that seen and heard. Lo que importa es un grupo de personas que tienen la misma visión y que se juntan para meter las ideas y plasmar las ideas en algo concreto. And I think that the campaign you have here, the Save Our Seas program, is a really good example of that. Y creo que un ejemplo muy adecuado sobre eso es esos paisajes del mar que coge mucho más personas para transmitir un mensaje. And that concludes my talk. Now, if anybody's got any questions, and if we have time, I'd be pleased to try and answer them. But thank you for your kind attention. Eso termina la charla. Cualquier pregunta. Tengo que decir, como jurado en algunos concursos donde Neil ha participado con sus imágenes, y abundando un poco en lo que ha dicho él sobre las editoriales que ven este tipo de imágenes y son un poco reacias, sobre todo porque nunca las han visto antes, que la fotografía de Neil va por delante de los demás. Es decir, los jurados cuando llegan a esas imágenes a un concurso donde todos son águilas volando o pajaritos con un fondo verde desenfocado y te llega una foto con un fondo blanco, pues ahí todo el mundo se queda como diciendo, ¿y esto qué es? Esto es nuevo. Esta es una imagen diferente a todas las que han entrado. Y normalmente no se considera. Pero es porque el jurado no está preparado para ver ese tipo de imágenes. Y lo mismo sucede con el sector editorial, porque esas imágenes son altamente llamativas y potencialmente publicables en cualquier medio. Pero el editor que se encuentra con esa imagen nueva, que no sabe ni cómo ni qué hacer con ella, pues tiene un efecto contrario. Que es una contradicción. Estamos buscando precisamente llamar la atención con imágenes nuevas. Y es de lo que estamos hablando. Parece una contradicción extraordinaria, ¿no? It's a contradiction because everybody wants to show their own things with their own eyes, yes. A different way, and it's not always accepted. No. What I would say too is that I might look at some of these photographs here
in 2 or 3 years' time, think, oh, goodness sake, why did I do that? But the thing is to have keep having a constant flow of new ideas and not to be afraid of putting them out there. Get them seen, get feedback, and if people think, oh, this is rubbish, then you stop it and do something else. Seguramente a lo mejor en 5 años voy a volver a mirar mis fotografías y voy a pensarme por qué lo he hecho de esa forma, pero lo importante es intentar mostrar tu trabajo, recibir críticas constructivas sobre tu trabajo y siempre evolucionar, que eso es la clave, aprender y probar cosas nuevas. Perseverar y creer en tu trabajo. Yo recuerdo cuando empecé a hacer fotos para agencias me decían, no hagas animalitos pequeños porque no se venden. Aquí se va a vender el león, el oso, pues si traes un pajarito berrioso de los setos, eso no es. Y ahora es todo lo contrario. Es decir, tienes que creer en tu trabajo, en tu visión y defenderte tú como autor, porque si no, si ni siquiera tú crees en ti mismo, vamos mal. Sí. Voy a decirlo en español por si. Primero, congratulations, felicidades. Gracias. Estoy muy amazing, muy emocionado por lo que he visto. Yo no sé, Neil, si conoces el uso del término deconstrucción en filosofía o en lenguaje. He doesn't know if you know the meaning of deconstruction well, in philosophy. I'm being slightly ironic in creating these images and calling them deconstructions, because this is a very literal deconstruction of the landscape rather than the philosophical meaning of it. So I'm being simple. Estoy siendo un poco usando a la ligera la palabra deconstrucción, porque quizás no se aplica de la misma forma. No, es perfecta. Es perfecta. Yes. Jacques Derrida es un filósofo francés que inventó el término y se está utilizando en lenguaje y en filosofía. No es desmontar, es tomar los elementos que forman una construcción y mostrarlos uno por uno. Y me parece que ese es el futuro, eso es un camino de futuro de fotografía impresionante. Gracias por enseñármelo. I tell you, it takes a long time to put together an image like that. Can I just throw out one other idea to the audience as well? I think we're, as photographers, we're so image hungry. We want to be creating new work all the time, and we want to maybe have 1,000 new great images every year. Como fotógrafos siempre tenemos hambre de hacer fotografías. Queremos hacer miles de fotografías cada año. But maybe what we should be doing is thinking of making 6 new unique images each year. Pero quizás sería mejor como fotógrafos pensar en hacer solamente 6 nuevas imágenes cada año. Things that people have not seen before. For example, if we think of cosas que no se hayan visto. Nick Nichols' amazing image of the giant redwood tree. Hay una fotografía de Nichols de. By Nichols, el fotógrafo de National Geographic. Yes, which was composed of 84 panoramas with three. Está compuesta de 84 panorámicas. Es un árbol tres. Y yeah. Él tiene un andamio y va descendiendo y fotografiando la altura yes. Que le toca para luego poner todas las imágenes del árbol juntas. That image will be seen thousands of times probably because it's unique. People haven't seen that before, and a lot of time and work went into getting it. Y esa fotografía va a ser muy apreciada porque ha sido tomada con dedicación y mucho tiempo para hacer ese trabajo. Y se ha publicado ya decenas de miles de veces esa imagen. Entonces and maybe if we're worried that our images aren't being seen, we need to think more in terms of more ambitious photographs. Y quizás si nuestro trabajo no es visto, quizás deberíamos ser más ambiciosos y hacer un trabajo más elaborado y llama más a la atención. And to my way of thinking, the deconstructed landscape was the easiest way to do that. Y para mí, la deconstrucción de paisaje es una forma más fácil para mí hacer ese trabajo. You can do it with a Sigma 150 lens. Puedes hacerlo con un Sigma 150 perfectamente. He estado leyendo parcialmente un ensayo sobre Images from the Edge, la teoría de las imágenes sobre la frontera. Me gustaría que nos explicaras un poco en qué consiste y cuál ha sido la evolución desde ese punto de vista hasta este tipo de fotografía donde se unen distintos elementos sobre un mismo objeto. Es decir, si eso te ha llevado
a esto, si está relacionado, si es, si supone un cambio en tu modo de ver y entender la, la fotografía y la naturaleza. Images from the Edge was just a way in which I, an idea I constructed about 15 years ago to understand why it was some photographs were more appealing to a wider audience than others. And it was understanding that there's something in the human mind that we're drawn to places where contrasts arise and change occurs. So it's the end of the day or the start of the day, the change of the seasons, very young or very old animals. These are all places of transition. And that's more a way of thinking that informs the visual look of the photographs, that knowing that that particular red squirrel photographed in the dawn or the dusk is going to look more attractive to most people than one taken in the middle of the day. But that's really just a visual concern rather than the actual ideas behind the pictures. Empezó 15 años atrás con esta idea de Images from the Edge, preocupado en el por qué hay unas imágenes que nos llaman mucho más la atención que otras, siendo el mismo sujeto y a veces el mismo lugar. ¿Por qué hay imágenes que nos llegan más y nos cautivan más? Entonces se dio cuenta de esos edges. Maybe they are the root of your theory about the edges. Yes. Okay, yeah. Quizá no, nos dice que sí, que fue la raíz además de su teoría. Neil es autor de una teoría moderna de composición como no la ha habido antes. Es una teoría animista sobre composición. Nunca antes ha habido una teoría animista de composición y ha sido Neil el que la ha formulado. Es una teoría sobre los bordes, los límites, las fronteras. En el límite es donde está la fotografía, en el límite entre el día y la noche, en el límite entre el bosque y el valle, el límite entre la orilla y el mar. Ahí es donde hay líneas, cambio, movimiento, pero no solo en el geográficos, no solo en el paisaje, sino también en el ser, en la persona, en los animales. En los seres vivos, lo más viejo, lo recién nacido, nos llama mucho más la atención. Entonces esa teoría animista surgió de esos edges, del intentar entender por qué esa foto de una ardilla que ha fotografiado mil veces, de repente la audiencia se para allí todo el mundo en la exposición y la señala con el dedo, y es porque ha sido tomada en un edge, en un momento especial de luz, o un individuo especialmente viejo, especialmente joven, y ha sido a partir de ahí donde ha empezado a cambiar su fotografía en ese concepto, ¿no? Y about the evolution from that to your point of view now. Yes. I think you are no you are exploring from that point. Yes. Digamos que es el punto de partida de esa exploración que está haciendo ahora sobre los sujetos. Los fondos blancos es también un edge. ¿Cuántas veces has visto eso? Es llevarte a otra frontera, a otro límite. Luis Alberto Domínguez Vázquez pregunta cómo edita las fotos, cómo editas tus fotos. How do you process your photos? I shoot everything as a raw file and then I use Adobe Lightroom 3 to process. Sometimes, for example, with the photographs from the Nostalgia for Snow series, I'm using a plugin called Alien Skin Exposure 2. But most of the processing is done in Lightroom. Disparo todo en RAW, uso Lightroom 3 para procesar las fotos y algunos acabados que uso unos plugins que se llama Alien Skin. Pero casi la mayor parte, casi todas las fotografías las proceso directamente en Lightroom. Vale. Luego Manuel Vigil de Caso pregunta si intenta acabar la foto en el momento de hacerla o luego lo hace con, piensa que lo puede hacer con el ordenador o intenta cerrarla lo más que puede. Do you try to finish your photo at the moment you're taking the photo or is your finished work afterwards after doing a post process? How much importance do you put into post processing? Well, I try to give myself as little work in a computer afterwards as possible. Some images obviously need their composites, so there's work goes on then. But for example, I make sure my background is pure white at the time of shooting, because it's complicated to sometimes to sort it later. Intento minimizar mi trabajo en el ordenador, entonces lo máximo que puedo hacer durante la toma de la fotografía, pues más tiempo me ahorra después. Entonces, por ejemplo, el fondo blanco, me aseguro que el fondo esté totalmente blanco, etcétera. Pero hay ciertas fotografías que sí que demandan o requieren un cierto trabajo después. One thing I should say though is that I think that when we look at photographs, particularly in advertising,
it's very easy to imagine that the photographer has some incredible skill, lighting skill, or could do something we can't, whereas in actual fact usually it's down to post-production work. También se puede ver, se puede apreciar en fotografía comercial que o la persona tiene un don mágico de iluminación o ha hecho bastante trabajo en el post-procesado. Sí, yo conozco mucho el trabajo de Neil y he de decir que es muy purista. Cuesta muy poco hacer esas señales en internet, perdón, en Photoshop, y ponerlas, sobreimpresionarlas en las fotos. No lo hace, él se fabrica su señal, se va allí, la planta y hace la foto. Es decir, sus RAWs son como sus tips en la mayoría de casos. Y él se está refiriendo más a cuando utiliza un borde rasgado, cuando utiliza un tipo de textura para el blanco y negro. Ahí sí que añade y retoca la imagen en medida de lo que necesita. Pero en fotografía nocturna las iluminaciones están ahí. Íñigo Bernedo Velar, que es amigo, hola Íñigo, pregunta que cuando usas los fondos blancos, ¿los iluminas por detrás a todo el fondo dando una luz de fondo suave o bien usas una luz más dura contra los perfiles de las flores? No, the rear light source is being used only to create the pure white background and to manage the translucence. So with a subject that's quite dense, it's quite thick, the white background will be quite close. With a much thinner, clearer one, it will be farther back. But there's only ever one light source at the back. Siempre uso solamente una fuente de luz trasera, de luz suave, pero dependiente del grosor del sujeto, si un sujeto pálido, transparente, pongo el fondo más lejano. Cuando es un sujeto más espeso como un tronco, pues acerco más el fondo. Sí, no utiliza una luz de contra como tal, es la propia luz que hace el fondo blanco la que crea las transparencias, porque si utilizara una luz lateral que hiciera un perfilado blanco, se fundiría con el fondo. Entonces la luz es más bien frontal, pero hay mucha luz que viene desde detrás y que hace traslúcido. Vale. Patricia San Martín pregunta de la foto que salía la ranita en el perfil de agua, ¿cómo hace para que solo se vea el perfil de agua y la ranita y no se vea el resto del...? It was just, it's to do with the height above the water line that the camera is, and as you go above and below, if you go below you'll see more depth, and it's just to do with angle. Se trata del ángulo, poniendo la cámara justamente en el ángulo no demasiado alto ni demasiado bajo, escoger el ángulo preciso permite solamente coger una línea fina de agua. Si bajas un poco más el punto de agua, empieza a aparecer el reflejo de la propia rana por encima de ella, fundida con el reflejo. Es justo en la línea de agua la cámara. Luis Alberto Domínguez Vázquez pregunta que qué le mueve a hacer sus fotos o ese tipo de fotografía, esa línea de fotografía. What calls you, what moves you to take this type of photography? Something in here. Algo por dentro. I've a lot of things to say, and whether they're worth saying or not, I don't know, but I like the fact that now, with photography, I can do a lot of this. Hay muchas cosas que se pueden decir, pero lo más sencillo decir es que me gusta ese tipo de fotografía. This is nothing new. Everybody who makes photography is driven by passion of some sort. No es algo nuevo con los fotógrafos, casi todos los fotógrafos son la esencia, la pasión es lo que lleva al fotógrafo a hacer la fotografía. Esta es mía, esta punta es mía. Yo veo muchos, o sea, veo que su línea de trabajo son fotografías para que los niños vean que la naturaleza la tiene alrededor, que son cosas cotidianas que sobre fondo blanco resaltan, pero luego veo procesados que hace que la foto parezca antigua, ¿no? ¿No piensa que eso puede contradecir un poco y que la gente al ver esas fotos piense, no sé, la cigüeña en las encinas, esto ya no existe, esto ni lo hizo hace 20 años, no es algo de ahora, la gente ya no puede ir a verlo? Why? Because I'm trying to see different things. Porque es un yeah. Mensaje diferente que quiere transmitir, son dos proyectos diferentes y entonces son dos Digamos formas. Digamos que Neil no es un fotógrafo para niños, hay un proyecto de Neil que es Rewilding Childhood, que sí trata de acercar a los niños a la naturaleza y de ponerlos en contacto. De hecho, hay una imagen de Neil que nos ha traído, que es conectar los niños con la naturaleza. Y el niño que sale tiene un USB por mano, un cable USB como para conectarse, ¿no?, a las cosas. I think it's very important you don't over
estimate how intellectual I am, because a lot of this is just done instinctively. No, I'm sure. Dice Neil que él cree que siempre sobreestimamos su capacidad intelectiva, ¿no? Con las imágenes. Pero yo he estado en muchos congresos con él y cuando él abre su portfolio, allí va todo el mundo a ver qué saca Neil, como si fuera un mago, ¿no? Con una chistera. A ver qué está trabajando, qué está descubriendo Neil. Porque realmente es el único que tiene capacidad de autoinventarse cada cierto tiempo. Al año siguiente de haber visto el fondo blanco, estás viendo algo absolutamente diferente, como puede ser aquello de las cabeceras de las noticias de los periódicos o cualquier idea nueva que nadie ha tenido, y tú sigues haciendo fotos de los pájaros en la rama, ¿no? Me gustaría hacer yo tengo una percepción de que quizás, y con José Benito lo he hablado algunas veces, históricamente la fotografía de naturaleza quizás no ha estado tan, o por dificultades técnicas o no sé de qué tipo, tan valorada como debiera, y cuesta encontrar fotógrafos de naturaleza verdaderamente otros años valorados y con una producción y con un trabajo importante. ¿Crees que quizás eso está cambiando, que se está produciendo un cambio de tendencia? ¿Crees que en el futuro esa frontera también, ese edge entre la fotografía, la street photography y la nature photography, es verdaderamente, se puede incluso entender que entra dentro de tu teoría? ¿Y crees que eso está cambiando gracias a los fotógrafos de naturaleza? Well, here's a question. Am I a photographer or am I an artist? And the answer is I'm a photographer because my work doesn't hang in galleries. And if my nature photographs are put up in a gallery wall, it then becomes art. Él dice que pues somos artistas en teoría, pero él no tiene fotos suyas colgadas en galerías de arte. Es decir, nadie se ha interesado por colgar fotos de Neil en galerías de arte. Tal vez eso signifique que no lo es, o sí lo es. And what he says as well is, so nature photography is more valuable than street or social photography. Do you think they are leveling in importance for the society, or this is still a big difference between the social photographer and the nature photographer? In terms of status? Yeah, status. Yeah. Yeah. I'm definitely out of my depth now. I don't know the proper answer to that. I mean, one way of answering it is coming back to quite a fundamental point that all photography, well, from what I'm interested in, is communication. And is it an effective communication tool or not? Now, what I've been showing you today generally wouldn't be regarded as proper nature photography. It doesn't really fit into any category. But through doing it as I evolve over the years and take more of it, it might develop better into a better communication tool. So it's not any better or any worse, it's just something that's evolving. But at the social level, do you think that the public, the audience, oh, I see, is thinking that no, we can reach the importance? Because if you see the classic photography, you have Ansel Adams, yes, Blosfeld, maybe nobody else. And then you find thousands of street photographers social photographers. Do you think nature is becoming important? I don't know if it ever will be as important, for the simple reason that its focus isn't on people, it's on animals, and people are always interested first and foremost in other people other than animals and nature, I fear. Bueno, dice Neil que, bueno, que ante la infravaloración, históricamente yo creo que él siente que sí, que ha sido así, que no hemos estado al mismo nivel. También dice que él descubre que se está haciendo mejor comunicador con el tiempo, es decir, que tal vez no hemos sido buenos comunicadores, y sobre todo también, pues las personas casi siempre se interesan por las personas. Si tú entiendes el sentimiento de una persona, entender un animal, conocer un animal, nos queda como más lejos. Entonces todo aquel que fotografía personas, pues es más socialmente afectado, aceptado. De todas formas, él dice que últimamente, yo creo que la sociedad se está haciendo más consciente de la importancia que tiene la naturaleza, y buena prueba de ello es los seguidores del programa, que el programa toca todos los palos, pero la naturaleza es una base que estamos tocando bastante, y en general, in general we agree that nature is becoming important. Good. I'm glad to hear that. Es solo una opinión, porque poco, o sea, tanto para preguntar tendría que no hay tiempo. Yo creo que la teoría de la frontera o de los límites, en el fondo, cuando se llega a un límite, la observación en él o estar en él conduce a convertirlo en banal y a tener que buscar el siguiente. ¿Qué quiere decir eso? Que el fotógrafo, y en este caso Neil, que para mí sigue siendo un personaje asombroso,
tiene una función o una actividad puramente intelectual antes que una actividad fotográfica. La foto procede de un proceso intelectual que trata de encontrar el límite para sorprender al espectador. Y este círculo es el que lo convierte para mí en fascinante. Nada más. Absolutamente de acuerdo. Yeah, a man the edge of something, that's for sure. Sí, dice que, bueno, que intenta estar siempre un poco ahí. Y bueno, yo creo que además es un fotógrafo muy vinculado o muy sensible a lo que pasa en el mundo actual. Creo que las hambrunas, las guerras, todas estas noticias dramáticas que nos llegan todos los días, a él le siguen afectando. Y todavía le sorprenden, y todavía tiene una reacción, y todavía intenta contribuir con sus imágenes. Creo que ahí está la diferencia también con muchos autores. I should say too that I put in the photographs at the very start of the talk I did of the normal wildlife photographs, just so that people knew I could do it. It's a bit like being a painter, where I believe that Picasso could actually draw very well, but he also did this slightly more different work as well. Yeah, sure. We studied Picasso as yes, well. We yes. studied him and know he made realistic painting yes, really yeah, well. Yeah. Sí, Neil compara un poco el proceso fotográfico con Picasso. En la formación de Picasso hay una obra realista espléndida, sorprendente, que tú lo ves y dices, ¿cómo este hombre pudo llegar al surrealismo? O sea, Picasso hubiera llegado al surrealismo sin haber dominado como un experto la técnica del realismo. Y ahí un poco es donde está él, que dice que ya la fotografía de la naturaleza no le sorprende, fotografía de una ardilla, un águila, lo ha hecho ya durante muchos años. But I'm drawing no comparisons whatsoever between myself and Picasso. I'm just saying that nature photographers need to know you can sit in hides and do that long lens stuff as well as the more offbeat things too. That's all. Sí, dice que en absoluto quiere compararse, pero que te cansa mucho estar en un hide con otro objetivo. Sí, sí. Solo porque ya no le sorprende al público. Él comprende que el público ya no se sorprende. Cuando el público no se sorprende, hay que cambiarle el ángulo de visión. Well, I live in Britain and everybody's just indifferent anyway, so it doesn't make a much difference. En Inglaterra siempre hay que estar evolucionando. Bueno, pues muchas gracias, Neil, por haber venido al programa. Thank you very much for coming. Buenos días de nuevo. La verdad es que ahora estoy un poco sobrecogido, no sé muy bien qué decir, ni si voy a ser capaz de terminar. Congratulations, Neil, your work is absolutely amazing. I'm really excited and overwhelming. Thank you very much for your masterclass. He dicho que gracias por su trabajo, porque verdaderamente estoy hasta nervioso de lo que me ha impresionado su fotografía, que me recuerda, como ha dicho en algunos momentos, a algunas imágenes, a las fotografías de Karl Blosfeld, del que ya hablamos aquí. Es absolutamente increíble. Bueno, hoy damos un salto, no en el tiempo, pero sí un poco en el espacio. Hemos estado hablando de fotógrafos norteamericanos, hablamos de Martin Chambi en la sesión anterior, y hoy volvemos a Europa, a la vieja Francia, y vamos a hablar de Robert Dosnau, el cual decía: el fotógrafo debe ser absorbente, como un papel secante, dejarse penetrar por el momento poético. Su técnica debe ser como una función de los animales, automática, instantánea prácticamente. Debe actuar de una forma que le permita centrarse en la composición, en lo que tiene delante y no en el aparato que está manejando. Ciertamente, yo creo que se logran esos resultados como los que vemos ahí, cuando esta parte de la técnica, que es importante, pero no la más importante. Y eso permite el desarrollo personal y compositivo después. Bueno, hemos titulado hoy la sesión Mucho más que un beso, aunque esta no es una palabra, no soy el padre de la idea, obedece a un artículo que apareció en el diario El Mundo hace unos años, en una exposición, creo que en 2006. Hay una fotografía que dejamos para el final, que es el beso del Hotel de Ville de 1950, que todos conoceremos, casi todos, y la voy a poner la última. Pero Dosnau es mucho más que un beso, ¿no? Él nace en Gentil, cerca de París, en Francia, en 1912, y muere también en París. Pasa casi toda su vida fotografiando en París, un fotógrafo, como vemos también, que muere muy longevo, con muchos años, y está haciendo fotos prácticamente hasta el final de sus días, hasta el final de su existencia. Se forma como litógrafo y aprende fotografía de una forma autodidacta. Él se queja que cuando empieza en el mundo de la fotografía, pues dice, cuando yo comencé, nadie conocía a nadie. No había revistas que difundieran la obra de los fotógrafos más interesantes. Por eso la única persona que me influyó fue
Vigneault, un fotógrafo, pintor y escultor francés también de la época. Le conoce en 1931 y, bueno, conocía también a Kertész, Man Ray, Brassai, incluso Cartier-Bresson. Él era muy tímido, lo cual dificultaba su... Para este tipo de fotografía callejera, urbana, social, documental, pues le suponía un gran hándicap. Debía acercarse a la gente. Por eso las primeras fotos que hace son de... Creo que es una de una valla con unos pósters pegados y algunos árboles, sin presencia de seres humanos. Hasta que adquiere en 1932 una Rolleiflex que le permite fotografiar a esta altura, mirando por el visor hacia abajo, y en una postura casi, como él dice, de una genuflexión, pues la hace de una forma más discreta. Decía además que él necesitaba o consideraba que hubiera aire, espacio entre él y la persona a la que retrataba, de tal manera pues que no se supiera, no se sintiera intimidada, ¿no? De alguna manera es el típico robado que nos gusta a muchos en realizar también, que cuando, bueno, se despierta la sospecha de estar siendo fotografiado, pues la captura ya no es la misma, como todos sabemos. Bueno, la Segunda Guerra Mundial fue un periodo muy difícil para toda Europa, especialmente para Francia también, como todos sabéis, y hay un decrecimiento de la actividad y del interés por la fotografía. Él sobrevive como puede. Estuvo alistado también en el ejército francés, en la resistencia, hasta 1940. Fue fotógrafo de moda, trabajó para Vogue, sin abandonar esa vertiente más callejera, más marginal de los barrios parisinos. Realizó trabajos fotográficos para Renault, incluso una campaña publicitaria para Cinca. Él decía, Renault le despide además, porque él robaba, que sistemáticamente llegaba tarde al trabajo y robaba tiempo, digamos, a sus encargos en la factoría para dedicarlo a lo que él le gustaba. Con Renault, la fotografía es un medio de subsistencia, aprende lo que es la técnica en ese proceso, la iluminación también, y es lo que le permite después esa faceta más creativa. Gracias a Robert Giraud también, pues se adentra en el París nocturno y conoce los ambientes marginales. La otra, se sube un autobús, se baja en los barrios. Incluso hay una escena que relata este libro en la que él se monta en un autobús parisino y el guía les dice: tengan cuidado, no se bajen del autobús, permanezcan en grupos. Y dice: ¿cómo esto? Si está en mi ciudad, ¿en qué me están descubriendo? Esto no puede ser, ¿no? Bueno, pues conoce esos suburbios, esos bares, esos cafés, esos locales. Por cierto, hablando de la fotografía inteligente, que hoy me toca improvisar, porque tanto lo dicho por José como por Niall ha despertado ciertas similitudes que yo veo en algunos trabajos de Desnaux. Como veremos, es decir, la foto preconcebida, la paciencia en la fotografía, no todo es fruto de la casualidad. Si vemos el trabajo de Desnaux, él se sentaba en una calle, en un banco, en un café, se apoyaba en, pues a lo mejor en una valla, o se subía a un edificio y esperaba a ver qué pasa, y fotografiaba hasta que ocurría algo y él estaba allí para captarlo, fruto de un trabajo preconcebido. Entonces las prisas pues no son buenas consejeras probablemente, y ese trabajo intelectual de pensar, de concebir, de preparar, de tener un proyecto, pues es algo que además yo os invito a pensar. Yo lo estoy haciendo reflexionar, no salir a hacer fotos, sino tener una idea, una línea, una pauta, ¿no? Y es muy interesante. Bueno, como vemos, además obtiene diversos premios también, el premio Kodak, el NIPS, en 2 años consecutivos, en el 56 y el 57, y el Gran Premio Nacional de Fotografía en Francia en 1983. Trabaja para la agencia RAFO, que le hizo un encargo sobre los amantes de París, y fruto de esa serie es la del beso del Hotel de Ville, que veremos más adelante. A partir de ese momento surge un relanzamiento de su figura, llega a exponer en el MoMA en Nueva York junto a Willy Ronis, otro fotógrafo francés muy conocido por una fotografía especial. Y una exposición en Bancaja aquí hace unos años que tenía un cartel en la Rambla, recordaréis, un niño corriendo con una barra de pan bajo el brazo. Bueno, pues esa es de Willy Ronis, ¿no? Pudo incorporarse a Magnum gracias a la invitación de Cartier-Bresson, pero él declinó. Para bien o para mal, pero prefirió seguir siendo fiel a la agencia RAFO, para la que trabajó hasta prácticamente el final de su vida. Hizo algunas incursiones también en el mundo del vídeo y en los años 90, en el mundo del cine, y participó en algunas películas, como vemos ahí, de René Clair, de Nicolas Baer, incluso de Bernard Tapie, y no sé si de François Truffaut, creo que también sí, Disparate al pianista en
en 1960. En 1994 muere, y muere triste, después de haber sido operado un triple bypass y no superar una pancreatitis aguda. ¿Y por qué muere triste? Pues fundamentalmente por los problemas surgidos a través de una denuncia por la fotografía del beso, que me lo guardo para el final, lo contamos al final. Casi prefiero ver fotos y ir recortando con el avance de las sesiones los comentarios biográficos. Esta no he podido conseguir el título de esta fotografía, pero lo que vemos muchas veces en las imágenes de Dios no es, son escenas preparadas o son improvisadas. Es difícil distinguir muchas veces si algunos de los artífices o participantes en las fotos estaban ahí espontáneamente o hasta qué grado el papel del fotógrafo interviene en la escenografía, en hacer cómplices a los... No es fácil, tanto si les dice ponte así, mira para allá, posa, eso es muy difícil porque la fotografía perdería naturalidad, pero en algunas ocasiones lo hizo. Bueno, la mirada de soslayo, el escaparate de Rombi de 1948. En 1948, si recordáis, en las primeras sesiones, Eugène Agiet fotografiaba los escaparates desde fuera. A mí me gusta este otro punto de vista. Desde el interior vamos a fotografiar a la gente. Y coloca su cámara en una tienda, un cuadro a la izquierda, estratégicamente se sitúa donde vemos incluso la calle al fondo, con lo cual vemos un primer plano, la actitud de los personajes a la derecha, el elemento esencial que es el que va a captar la atención de los espectadores y los transeúntes al fondo. Es decir, hay un juego entre lo que pasa en la calle, lo que pasa dentro de la tienda, porque el fotógrafo es incluso partícipe, nos hace a nosotros, yo siento, percibo que soy yo el espectador, me da la sensación de que soy yo el que está dentro de la tienda, y es lo que ha conseguido, y hace que ese juego entre todos los partícipes de esta foto le den ese valor añadido. Por otra parte, en 1948 vemos pues el puritanismo y la sorpresa, casi indignación, con la mirada de soslayo sibilina, incluso sátira, si podemos hasta llegar a pensar, del buen señor del bigote, sin que su mujer se dé cuenta de nada. Esto sigue pasando. Además es una gran preparación, porque seguramente la cámara estaba camuflada para que la gente no mirara la cámara. Seguro. Y él no estaba allí. Él estaría disparando a distancia, observando los gestos y disparando la cámara con un cable, con algún mecanismo, porque si no, no hubiera podido captar la atención del público sobre el cuadro, sino sobre la cámara. Inteligencia también. Inteligencia. Por eso yo creo que tiene mucha relación la sesión con algunas de las fotografías. No son fruto de la improvisación. Entonces hay un juego psicológico aquí entre el espectador, lo que están viendo. Es decir, esto está es premeditado, sin lugar a dudas. Y aquí no se agota el tema. En otra de las sesiones hablas tú, tenemos que agotar, tenemos que explorar los temas. Lo vemos en las siguientes imágenes. Vemos una serie, desde uno que se tapa la cara para que no le vean, la mujer sorprendida del centro, la más puritana de todas, sin duda, la sorprendida mujer que mira la parte donde la espalda pierde su nombre, la señorita de las gafas, incluso el guardia urbano parisino y el chaval más joven y ya más atrevido y que la mira con descaro en la fotografía de la derecha, mientras otro a su vez le mira con ese gesto de sorpresa, de complicidad. Bueno, verdaderamente un estudio, un trabajo, una serie de estas tiene más. De hecho, bueno, luego veremos alguna fotografía, pero este libro no es tan barato que vemos aquí, pero sí que es de la editorial Lumber. Y lo bueno de este libro, además de que nos permite hacernos una idea de su vida y de su obra, es la calidad de impresión, que a mí me ha sorprendido. Las fotografías están impresas con una calidad excepcional. Se toca hasta incluso, paséis la mano por encima de la fotografía y parece que estamos tocando una foto con los haluros de plata y la emulsión, ¿no? O sea, me da hasta buen tacto. Para el que no quiera hacer una impresión tan grande, pues siempre podemos recurrir a la versión light. Este libro pues está en torno, pues no sé, son los 50 o 60 euros, pero podemos conformarnos con esto. ¿Qué es lo que nos cuesta un periódico y un café? Tenéis hasta el precio detrás. 7,99. Vale. Y creo que, bueno, merece la pena, ¿no? Si queréis saber algo más sobre este fotógrafo, pues os lo recomiendo. Estas son fundamentalmente fotografías. Aquí hay algún ensayo, hablo un poco más sobre su vida, su obra, incluso está en dos o tres idiomas. ¿Lo pongo otra vez, Peto? Vale. Seguimos. El infierno.
En 1952, pasa. A lo mejor a alguno le recuerda algo a esta foto. Eugène Ajet tiene una muy parecida. Este es un cabaret parisino y a mí me ha sorprendido los ejes que, si trazamos uno vertical y uno perpendicular, pasan por justo por lo que es el rostro de este personaje, y él está esperando a que pasen diferentes sujetos, y vemos esa boca que envuelve en las fauces del infierno, de esta figura tan tan desconcertante, ¿no? Coco, un personaje de 1952, este, si me permitís, tengo una nota por aquí del libro este. Bueno, este era un personaje casi, aquí está, bajo una severa intoxicación etílica. Era un personaje que casi no hablaba, había sido legionario. Lo bueno es que además documenta, data, escribe sobre las fotografías de las personas que recoge. Y nuevamente, volviendo a esa poderosa interpretación de la fotografía, o el doble lenguaje, o la ambigüedad incluso en ocasiones, o las múltiples interpretaciones, una es la voluntad del artista, del fotógrafo, y otra la del espectador. Cada uno de nosotros a lo mejor ve en este señor algo distinto, desde un personaje cómico hasta un demente o un asesino en serie, en fin, no sé, múltiples interpretaciones. Y algunas veremos sobre otras fotografías cómo es posible también. Los panes de Picasso. Esta es otra fotografía muy conocida y donde vemos además el recorte practicado, pues los no. A mí me gustan las dos. La segunda, la que está a la derecha de la pantalla, es la definitiva. Quizás, si vemos en la izquierda ese rectángulo negro, esa puerta que hay al fondo, quizás esa sea la razón que impulsó al fotógrafo a hacer ese recorte. A mí también me gusta porque permite intuir que por ahí en cualquier momento puede aparecer alguien por ese hueco, por esa puerta. Incluso me atrevo a decir o a especular sobre la posibilidad de haber puesto una persona, una mano, alguien o una sombra en ese espacio en negro que le hubiera dado fuerza. La presencia de los tres platos en la fotografía de la izquierda además me sugiere que estaba el fotógrafo invitado a comer con Picasso y una tercera persona, con lo cual nuevamente podemos dar rienda suelta a nuestra imaginación sobre quién es esa tercera persona que estaba ahí, y siendo en este caso los personajes de tal enjundia, de tal calado, de tal importancia, pues todavía despierta más la curiosidad del espectador. Y el humor que ha tenido también al colocar los panes como si fueran dedos. Eso lo he dejado para el final, ya casi lo paso por alto, pero desde luego esos panes están estratégicamente situados, parecen la prolongación de los brazos de Picasso, parecen sus manos, verdaderamente sorprendentes, ¿no? Wanda la Trepidante, de 1953. Bueno, hay dos fotos, una foto dentro de otra foto. Vemos ese personaje en un café, en una escena de alto carga erótica, de un espectáculo pues erótico en las noches parisinas. Y el público, aunque apenas se aprecia en el perfil de la bailarina, hay tres cabezas de pie de tres hombres que están mirando con el foco de iluminación estratégicamente posicionado, y esa puerta abierta donde vemos otro mundo, incluso otra parte de la sociedad que tiene vedada el acceso a este tipo de locales por las razones que pudieran ser. El intérprete de cello, en una composición atrevida, arriesgada, donde trata de mezclar en 1957 la naturaleza con elementos de otro tipo, con la presencia del hombre. Pues que desde luego causa impacto. Esto no es lo habitual, esto es algo extraño, un violonchelista tocando en lo alto de una montaña, en un paisaje digno de algunas de las fotografías de Adams incluso, y desde luego consigue impactar. Los años en Renault, en 1960, bueno, fotos básicamente de publicidad, que son las que les permiten aprender el desarrollo de la técnica, con una fuerte y acusada fuga en ambas fotografías, donde son pues años de práctica en la fotografía industrial, a la que le roba su tiempo, como dijimos antes, para dedicarse a lo que verdaderamente le gustaba. Sueños de hombre, de 1960. Este personaje que vemos a continuación se llama Claude, y esta foto está hecha incluso en presencia de su mujer, la cual pues se presta hasta hacer comentarios irónicos con el fotógrafo, según cuenta este libro también. Hay una serie de dos o tres fotografías de este tipo, donde bueno, pues ponen de manifiesto también casi una
una composición un tanto humorística, sarcástica, donde hasta cómica, diría yo, en alguna medida, sobre todo si sabemos o conocemos el trasfondo de que la mujer está presente durante esta toma fotográfica, que aporta un valor añadido o explica también algo más, aporta algo más sobre esta imagen. En el Jardín de las Tuilerías de 1964, bueno, aquí estaba contratado como fotógrafo publicitario y estaba esperando un camión de transporte que iba a traer unas palanganas, según parece, para hacer una sesión. Y en un momento determinado llegan a colocar estas estatuas y él estaba en el lugar adecuado, en el momento adecuado y mirando hacia el lugar adecuado. De estas escenas sobre esculturas, estatuas, incluso combinación de la arquitectura, de las obras de arte y la gente en su entorno, en derredor, la obra de Doisneau está plagada de grandes ejemplos. La Jauría, bueno, esta también sobre fotografía e inteligencia y sobre los the edges, incluso me ha hecho pensar, ¿no? La frontera entre los hombres y las ciudades. Fijaos lo que dice, me vais a permitir que lo busque, si lo encuentro. Dice, el encanto de las ciudades, ya hemos llegado a ello, es como el de las flores. En parte depende del tiempo que vemos deslizarse. El encanto necesita lo efímero. No hay nada más indigesto que una ciudad-museo consolidada con prótesis de cemento. Dice, en la actualidad se pretende expulsar la oscuridad. Las calzadas se alinean. No puedes instalar un cobertizo si no cuentas con la autorización personal del ministro de Cultura. Bueno, es una denuncia también de la evolución y la transformación que está sufriendo no solo la sociedad, sino su ciudad, donde él ha nacido, donde esa estructura llena de rincones urbanos del París medieval ha desaparecido y él le genera una profunda tristeza y seguramente nostalgia. Tres niños blancos en el Parc Monceau de 1971, pues donde vemos ahí esa combinación del, aunque sea un poco o hablar o trasladar algunas cosas de las apuntadas antes sobre la fotografía de naturaleza y la street photography, primer plano, sujeto, fondo, pues vemos ese todo que es tan difícil conjugar, pues aquí también lo consigue, ¿no? Con esa prominente escultura que vemos situada a la izquierda y que además ayuda después a dirigir ese eje vertical que traza, continúa por la diagonal, por ese camino y con esos tres niños de fondo que se adentran en la espesura de ese bosque que vemos al final de la imagen. Esta es algo así como en la plaza de Bergalán de 1950. Otra imagen, pasa despacio, ahí. Vemos claramente las distintas fotografías, personas, pues, y ese juego de miradas, esa complicidad, podemos hacer lectura, aprender a hacer lecturas de cómo entender o cómo mirar una fotografía, algo que hacen los publicistas. Y bueno, yo aquí me pregunto también hasta qué punto esta obra es también fruto de la improvisación, perdón, o si algunos de esos personajes están participando también con el fotógrafo en diseñar la escenografía, ¿no? Prisionero bárbaro y la Venus de Caligea en Versalles en 1996, donde aquí vemos claramente también esta imagen compuesta de una forma tan extraordinaria, donde además, si ya de por sí la obra escultórica y el entorno facilitaba las cosas, a mí me parece que la figura del fondo, la figura femenina, me pregunto yo si es un ángel, si es un demonio, si se mira casi con vergüenza, si sabe que la está observando la otra figura en primer plano. Yo me he detenido, me gusta detenerme, estudiar las fotografías, ver lo que cuentan, las historias, el contexto y luego el gesto de esa figura masculina en la izquierda me parece también muy interesante. Con esa pose, otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿estaban puestas ahí? El que diseñó el parque, el que incluso el escultor de la obra las puso a propósito, ex profeso, pues nos lo podemos preguntar. E incluso vemos un seto en la parte inferior que parece una cortina que de alguna manera oculta esa desnudez y es una especie de biombo diseñado o construido para
dar esa privacidad a la escena, a la figura femenina. A mí me parece muy, muy interesante los distintos elementos que vemos en esta fotografía. Catherine Berny, en 1963. Bueno, esta fotografía, una figura central, un contrapicado, los fotógrafos aprenden. Recientemente he visto alguna fotografía incluso de Bresson que iba por París con una escalera de 3 metros, la apoyaba en las paredes y se ponía a tirar desde arriba. Bueno, pues vemos que estos ángulos sorprenden, esos límites que hablábamos y cómo, además de esa, nuevamente las formas circulares, volvemos a la composición de lo que nos hablará Benito más adelante, un semicírculo, un círculo, una figura central y una división del encuadre en dos mitades que forman casi, casi dos triángulos perfectos, equiláteros y una maraña ahí de distintos elementos que no llego a distinguir muy bien qué son. Parte de los elementos, supongo, de la escena, del escenario, ¿no? De este lugar. Tiene otras series fotográficas sobre el ballet y el teatro verdaderamente interesantes. Las batas de la Rue Rivoli de 1978, los últimos, esta quizás sea más conocida, esta fotografía, bueno, pues ha sido muy publicada también, del París más actual, más moderno, con esa combinación de los niños cruzando trazando esa línea recta, primer plano, los coches y la fuga que nos dirige nuevamente hacia el fondo de la imagen. Bueno, y algo quizás más desconocido es que también hizo algunas fotografías en color. En el año 60 es invitado a viajar a los Estados Unidos para realizar un reportaje fotográfico para la revista Fortune y más o menos obtiene unas 50 fotografías donde retrata la opulencia, el modo de vida norteamericano muy diferente al París que él ha conocido, de un modo socarrón, sarcástico y sorprendido por ese estilo de vida muy diferente a la pobreza que él ha vivido desde pequeño en París. Y como decía su hija, pues tiene la impresión de haber aterrizado en Marte, ¿no? Bueno, vamos a ver un par de fotografías. Palm Springs, en 1960, una foto, bueno, casi de turismo. Esto era algo impensable hace unos años, teniendo en cuenta que la Segunda Guerra Mundial prácticamente acaba de ocurrir. Todavía no se ha vivido la Revolución de Mayo del 68 en Francia, ¿no? Entonces, pues esto es la modernidad norteamericana, quizás sorprende al fotógrafo francés con estas palmeras que vemos tan típicas de Beverly Hills, etcétera. Pelotas de golf en Palm Springs también en 1960, vemos esa división en tres líneas rectangulares de la composición, un eje vertical y cómo las pelotas están alineadas a esa figura, si le ha dado un marco en un punto de vista pues de luego muy original y que pues no todos vemos, ¿no? Una manipulación de la escala. Efectivamente, hay una manipulación. Tenemos esas pelotas tan grandes que sobredimensionan y contrastan mucho con las palmeras del fondo, la figura del golfista juega con la escala, efectivamente. Cisnes inflables, aquí también vemos un ejercicio de escalas y de 1960, con una figura del primer cisne situado en la parte de la izquierda. Dale, y ahí van apareciendo. Ahora. Vemos esa lectura que podemos hacer, donde vemos, vamos, si le hacemos una interpretación de izquierda a derecha, pues vamos recorriendo la fotografía hasta el sujeto que está situado a la derecha de un modo buscado, pretendido, y la línea del horizonte podemos concluir por esas montañas al fondo. Vemos tres grupos de imágenes o de elementos estratégicamente distribuidos en las Italia, pasa, que forman pues ese triángulo, en lo que algunos llaman esa teoría de los nones sobre la que ya se ha hablado aquí en alguna ocasión, ¿no? Que no es ni más ni menos que el conjugar pues el triángulo, un elemento de extraordinaria fuerza visual en la composición en fotografía. Bueno, él decía también y se quejaba, hay una enorme agresividad, la gente no coopera en absoluto y el aspecto de los barrios es muy distinto, nadie tiene tiempo, la gente ha perdido la frescura, cada vez es más difícil hacer fotografías en la... ¿Esto os suena? ¿Verdad? Ahora. Sí. Es verdad. Dice, cada vez es más difícil hacer fotografías en la calle. La gente te demanda, te denuncia si se reconoce en la fotografía. Vamos a tener que utilizar extras. Bueno, él lo hizo. Fijaos que algunos concursos, como National Geographic, pide, si será una persona, firmado por escrito el consentimiento de la persona que está retratada.
hasta qué punto hemos llegado. Bueno, eso es, yo creo que es quizás en los países de con menos desarrollo tecnológico, industrial, etcétera, quizás sea más fácil, no lo sé, no soy yo muy, pero aquí en el mundo occidental, por así decirlo, hacer fotos en la calle de gente, pues casi hay que pagarles, es muy difícil, ¿no? En la revista Life le hace un encargo para una serie muy famosa que se llama Los amantes de París en 1950, por eso está la diapositiva anterior sobre sus impresiones sobre cómo hacer las fotos y vamos a necesitar extras. Pues seguramente lo dijo por lo que le ocurrió con esta fotografía. Bueno, esta es una de las series de las que realizó sobre series sobre besos, gente besándose en París. Y la siguiente, que es el beso del Hotel de Ville en 1950, pues probablemente sea una de las imágenes que ha dado a Francia, a París, esa imagen de romanticismo. Estoy seguro que esta imagen es gran responsable en Estados Unidos y en el resto del mundo de considerar a París como casi la capital mundial del amor, de la pasión. Y esta foto es, pues se han vendido más de 500.000 ejemplares en una galería en París, creo que está en torno a los 25.000 euros la adquisición de una copia, cuando el resto de la obra de Duchesneau está entre los 6.000 y 8.000 euros. Esta, pues se puede adquirir el que quiera por unos 25.000. Creo que en 1990 aproximadamente, él siempre dijo que esta foto era espontánea, que estaba sentada en la cafetería, y hoy sabemos que no, que eran dos actores que él ve por la calle, que les contrata y que les paga. Ya creo que se llama François, y más o menos en 1990 dicen, bueno, esto es un negocio, vamos a obtener nuestro rédito, nuestros beneficios, y denuncian a Duchesneau, el cual había entregado una firma, una fotografía original a cada uno de ellos firmada. Concretamente, el señor de la fotografía la vendió a un coleccionista suizo por más o menos por 155.000 euros, con lo cual creo que ya sacó bastante beneficio de la imagen, ¿no? Además de haber pasado a la historia. Bueno, pues al final él pudo demostrar que ya les había pagado, que les había contratado, efectivamente, que ya habían cobrado, y que esta fotografía era suya y que formaba parte de otra serie, aportando fotos con los mismos protagonistas en lugares diferentes. Y de alguna manera ese secreto que él había mantenido oculto durante tanto tiempo sobre la espontaneidad de esta imagen, pues debió quedar desvelado para su tristeza y su desgracia, que le causó un gran pesar y murió triste precisamente por la avaricia, por la codicia del ser humano, pues casi los albores ya del siglo XXI. Pues sí, hay que decir la verdad, ¿no?, al hacer fotos. Dice, hoy en día la imaginación visual de la gente es mucho más sofisticada, mucho más desarrollada, en particular en los jóvenes, que usted puede hacer una fotografía que ligeramente sugiera algo, que ellos harán de ella lo que deseen. Esto, bueno, yo estoy muy de acuerdo con esto, porque todos hemos sufrido una educación visual desde nuestro nacimiento hasta nuestro desarrollo y nuestra madurez, algo que nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos, esa cultura visual era muy diferente. La fotografía, el cine, la imagen impresa ha contribuido a cambiar nuestra forma de ver y de entender incluso la vida, la sociedad. Y eso se ha producido en gran medida, como decíamos, por incluso de una forma dirigida. Se crea tendencia, se crea corriente en el momento que alguien es sobreexpuesto, como decías tú, en un momento determinado, algo en lo que se basa la publicidad, y dirigen nuestra atención, nuestra mirada, nuestra educación visual y cultural. Bueno, y este es Duchesneau, muerto en 1992, perdón, sí, en 1992, y bueno, este es otro retrato de él. Alguien le llamó también el pescador de imágenes, y creo que eso hubiera sido, como también José apuntó, un excelente título para esta breve aproximación a la vida y obra de Duchesneau. Y con esto acabamos por hoy. Muchas gracias.